¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que, a ver si el micrófono sí está perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya veo el chat ahí empezando a moverse. Hoy es sábado, yo no sé, es el primero que hacemos en sábado. No sé si va a haber mucha gente, poca gente, ninguna gente. Eh, yo veo que na, ninguna no, porque ya somos gente muy importante aquí en el chat. Bienvenido a Keke, a Queken, Oscar Tolico, Pisan Rock, yo no soy Beto, Mr. Buddy. Uh, Francisco Ariel Caballero, Pison Rock, o oh, Cabello, perdón, conversando de las policías, de Catfix, lavandería Systems, arte punto de diseños, muy importante. dulce no sé si se pronuncia así, dulce Bueno, Troyal nos lo comunica, aprendiendo con Ángel, a ver esos nombres, está complicadillo, pero bueno, esperemos que lo haya dicho bien. Mauricio Martínez, María Mora, limpio tu Pepa Perú limpio, Tudepa, perdón, Tudepa, Perú, departamento, claro, Technology Velen, Nava 23, una chilena en Miami, Eduardo Litvequez, Robert Tex, Ab Avalon te abre sus puertas, Raúl Cruz, bienvenidos, bienvenidas a todos que estamos aquí ya en sábado, vamos a revisar canales de YouTube, vamos a responder preguntas y vamos a regalar un curso online de los míos espera un curso online de los míos eh, perdón los cortes pero es que si no me no yo pero bueno aquí estoy yo con todos los controles y no es fácil. Bueno, aquí estamos un curso online que te puedes ganar eso sí va a ser al final del programa si no te quedas hasta el final no hay posibilidad de que, te puedas, eh, que pueda regalarte el curso entonces uno al final del programa después de las preguntas entonces en el transcurso del programa Uh, Julio, saludos. En el transcurso del programa vete pensando preguntas que tengas o por lo menos una muy importante y las lanzamos en el chat y bueno y veremos cómo vamos a irlas contestando rápido lo más eh, la mayor cantidad que pueda pero bueno no sé si serán muchas o pocas hoy no sé hoy sábado como te digo no sé creo que no va a haber tanta gente como los otros programas eso es bueno por un lado y, y, y menos bueno por el otro siempre es bueno así que vamos a ver Quiero que me digas de dónde me escribes y quiero que me digas si estás aquí por primera vez, porque eso es muy importante para mí y para todos los demás. Así que nada, escríbeme. Yo sé que han ido escri escribiendo algunos, pero por favor, eh, lo siento, he estado dando la presentación y no he podido leer, entonces escríbeme desde dónde estás viéndome. Hola, desde Inglaterra, impaciente y emocionada, esperando las nuevas enseñanzas. Gracias, Javi. Avalon te abre sus puertas. Inglaterra, muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Espero verte en todos, eh. En todos. Robotex de Colombia, muy bien. Hola, soy Marie Mari Mora de Costa Rica. La hermosa Costa Rica, Buenos Aires. El Eduardo Litvake, Litvakes, Litvakes, Litvaques. Vale. La Bandeira System desde Venezuela. Muy bien. Qué bien que me ven desde Venezuela también. Bienvenido a quien? Primera vez desde Argentina. Bienvenido o bienvenida. No sé si uno de los dos. Rodrigo Luis, muchísimas gracias por el super chat. Ahí está anunciándolo. El super chat. Muchísimas gracias. Super chat, aquí está. Gracias, Rodrigo. Es una manera de eh, colaborar. La gente que siente algún agradecimiento o algo de lo que está aprendiendo aquí, pues eh, tiene el super chat. Bienvenido sea. Eh. El super chat se pone aquí. Te sale aquí un simbolito de dólar, aquí abajo, lo pone. Mira, aquí estoy yo, pero en retraso, porque esto es lo que se está ahora emitiendo. Vamos subiendo, vamos subiendo aquí la cantidad de gente. Vamos a ver hasta dónde llega. Siempre empezamos así y luego terminamos, muchísima más gente, ¿no? Charlas y Tertulias, entonces, Rodrigo, encantadísimo, muchísimas gracias por el superchat. A ver, seguimos. Pues tenemos un montón de cosas. Eh, ¿De dónde me escribes? Pues seguimos. Argentina, Panamá. A ver, arte y punto diseños, eso es lo que tú te crees, dice, que no van a estar, pero si es en directo es ya famosísimo, Manuela. Hombre, tan famosísimo no es, yo espero que poco a poco seamos muy famosos, pero porque ayudamos a las demás personas, porque ayudamos. Eh, a ver, YouTube, en mi opinión, humilde opinión, va a ser una de las herramientas que nos va a ayudar a salir del aprieto que podemos estar con todo lo que está sucediendo, por lo menos en nuestra profesión. Es una manera muy importante y en mi opinión de las mejores por todo lo que estamos viendo y que te iré contando de las posibilidades que hay, no solamente para desarrollar el canal, sino para cómo luego lo convertimos en negocio. ¿no? Cómo el canal en sí te puede dar dinero, te puede producir y ser tu modo de vida, o que eso lo que haga es llevarte gente a tu modo de vida, ¿no? Mucha gente. Y hay otras fórmulas. Puede haber 20. Vamos a la viendo, vamos a irlas viendo, perdón, todas y en poquitos meses vamos a ser todos aquí unos campeones de YouTube, pero campeones de YouTube. Entonces, bueno, explico muy rápido. Bienvenido, que King. Uf, no me dio tiempo. La primera vez desde Lima, Perú. Yo limpio tu deba, Perú, muy bien, muy bien. Interesantísimo el nombre. Me imagino cómo va la historia. Eh, un servicio para limpiar departamentos. Se dice YX, aquí se dicen pisos. O apartamentos cuando son muy pequeñitos. ¿no? En Latinoamérica creo que todo se le dice apartamento. Eh, Ingrid Galvez Vázquez. Buenas tardes. Un saludo desde Chile, Viña del Mar. Oye, qué bonito, Viña del Mar. José Edgar Cascaño, cocinando con Marilén, que está por aquí cerquita de Madrid, o, sea, o en Madrid. O sea, que ahí es esa comida de cocinando con Marilén, Elena, la voy a probar. ¿eh? No sé cómo, pero tenemos que buscarle la vuelta. Saludos desde México, Héctor. Muy bien, Nicolás Anzuerro desde Argentina. Bueno, yo creo que está aquí toda Latinoamérica. Somos menos que otros días, pero aquí estamos los mejores. Así que vamos a empezar, vamos a empezar. Quiero, porque hay gente que está por primera vez aquí, la idea es que, mira, ahora somos 52, irá subiendo hasta... 80 90 por ahí más o menos ¿no? no se pueden revisar 90 canales en un día ni mucho menos cada programa hacemos tres o cuatro algo así dependiendo de lo que yo me extienda hablando que hablo demasiado yo lo sé yo lo sé pero bueno es que no me quiero quedar con nada quiero de verdad ofrecerlo todo creo que se nota creo que se nota y entonces eh, la idea es que bueno yo he conseguido esto a la gente que perdona a la gente que ya repite pero a la gente nueva decirle que lo que tengo yo aquí es una ruletita y eh, aquí se pone el número de personas, en el 10, donde dice el 10, se pone el número de personas que van a contestar así en el chat, cuando yo diga, ¿quieres que te revise el canal de YouTube? Que no lo pongas ahora. Escribes sí o no, pero si escribes sí, contamos cuántos sí son, ponemos eso en la ruleta y el número que salga en la ruleta, revisamos ese canal y después otra vez y después se vuelve a hacer y así, bueno, le va tocando gente, si no es hoy, pues la siguiente vez te va a tocar. Si no te toca hoy, eres la primera vez que estás aquí. No pasa nada porque te van a contar. Por favor, la gente que ya ha estado ahí, decirle en el chat a la gente nueva, darle la bienvenida, por cierto, y decirle que no pasa nada porque aprendemos todos y aprendemos mucho todos. Entonces, por favor, ponerle allí. Oye, tranquilo, tranquila, que aquí, aunque no te toque, vas a aprender muchísimo y yo también. Yo el primero, hay que más porque veo otros canales, veo gente que tiene muchísimas y muy buenas ideas, y entonces eso yo no intento copiar nunca, pero qué bien adaptarlo y traerlo hacia mi trabajo también. Técnica que hacerlo, yo empecé el curso de neurocomunicación, está muy bueno, qué bien neurocomunicación. Eso te va a hacer conectar muchísimo más con, con la gente, con la gente con que estás en tu vida profesional, en tu vida personal y en tu canal de YouTube. Porque te dice ese curso precisamente cómo tienes que um, comunicarte con los demás para impactarles, para que te presten atención, para que sobresalgas un poco más entre la cantidad de ruido que tenemos todos los días. Esa fue un poco la intención del curso de neurocomunicación. La verdad es que no vi el nombre de la persona que había hecho el curso de neurocomunicación. Si me lo puedes volver a poner bien y si no, de todas formas, muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y en los cursos. Al final del programa, vamos a regalar... Técnica Cielo. Qué bonito ese nombre, Técnica Cielo. Luego pon en el chat a que es... Ah, otra cosa. Por cierto, Técnica Cielo. Y todos, y todas las que estamos aquí, pon en el chat de qué va tu canal. Como siempre digo en todos los programas, la idea no es yo te sigo y tú me sigues. Eso no sirve para nada y posiblemente hasta te perjudique. Pero si Técnica Cielo es un canal que yo veo interesante, pues lo sigo. Siempre y cuando luego vea, sus vídeos. Si no lo voy a ver, mejor no seguir. Pero ya que estamos aquí, estamos haciendo piña, como se dice en España, estamos haciendo que un grupo de personas que nos vamos a apoyar, que vamos a hacer un equipo entre todos. Qué bueno que si yo eh, veo, por ejemplo, a señor torta frita desde Argentina, que ya no es la primera vez que estás aquí ni mucho menos, y me meto y me gusta, pues qué bueno seguirlo, descubrirlo. Y que aquí nos descubramos ¿no? entre unos y otros. Y eso sí, recuérdate, si no vas a ver esos vídeos, si es un tema que no te interesa, no sigamos a nadie porque lo podemos perjudicar. Pero aprovechemos. Y entonces cuenta aquí en el chat de qué va tu canal. Ahora mismo, mientras vamos ahí haciendo las cosas, cuenta en el chat de qué va tu canal y vamos leyendo y pendientes de seguirlo. Yo luego del programa leo todo el chat, así un poco a velocidad rápida, pero lo leo. Charlas y tertulias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, charlas y tertulia, pero es súper fiel, súper fiel. Igual, por supuesto, que Daniela, eh, Uff, Manuela, perdón, que estaba aquí arte y punto, que hace unas manualidades muy interesantes en Valencia, España, que se come de maravilla. Cordial saludo a todas las personas nuevas que se unen hoy. Les saludo desde Colombia, charlas y tertulias. ¿Ves? Eso es. Esto es un grupo de gente que se quiere ayudar, colaborar. Esto es lo que vale la pena. Super chat. Oye, muchísimas gracias Eduardo Litvakes. Eh, perdón, que no lo puedo pronunciar. Lit 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 es que no sé si es Eduardo es Muchísimas gracias Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí primero y por supuesto por el, el super chat. Muchísimas gracias. Ahí está Eduardo. ya aquí sale. De hecho, a mí me sale aquí. ¿Ves cómo me sale el aviso también de Eduardo? Mira cómo vamos subiendo. ¿Ves pues cómo vamos subiendo? Eso está muy bien. Bueno, aquí te dejo, el, como siempre, el Instagram, por si me quieres seguir en Instagram. Aquí te lo voy a dejar un rato. Si luego ya te fastidia, me dices y lo quito, ¿vale? Pero aquí lo tengo. Muy bien, muy bien. Vamos a eh, empezar con el proceso, por supuesto. Ah, algo muy importante que te voy a contar del programa pasado. ¿Sabes qué? Estábamos haciendo el programa pasado, el número 6. Yo eh, terminé contentísimo, súper feliz, ayudamos a gente, yo aprendí un montón, yo creo que todos aprendimos un montón y de repente pasó algo, pasó algo, fíjate lo que pasó. ¿Qué te parece lo que pasó? Eso me llegó instantáneamente, o sea, terminé el directo, pasaron tres minutos y es que no tengo botón para esto, pero lo pongo aquí. ¡Pum! Me llega esto de YouTube. Infracciones del canal, faltas por incumplimiento de las normas de la comunidad activas, advertencia. ¿Qué significa advertencia? Por cierto, lo enseño aquí, eh, algo que no debería, pero ya estamos en confianza. Ya como te digo, eh, eh, aquí ya nos queremos, entonces quiero que no te pase a ti, ¿vale? quiero que no te pase a ti, porque son muchos meses, años de trabajo para que luego metamos la pata y eh, pase lo que pase. Una advertencia significa nosotros todos en cada canal nuestro tenemos tres strikes, strikes eh, como en béisbol, o sea, cuando no le das a la bola igual, son tres strikes y qué pasa en el béisbol o en el béisbol cuando tres strikes te ponen el tercero es fuera out, estás out. Y en YouTube también. Cuando te ponen un strike, ya no te permiten publicar por una semana. Bueno, ahí te lo van diciendo todo cuando te llega el strike, te dice, ya sabes que no puedes publicar en una semana, que no puedes, no sé cuánto en una semana, en una semana. Si te ponen un segundo, peor. Y si te ponen un tercero, ya la cosa se pone bastante cruda. Bastante cruda. Una advertencia es que me están diciendo, oye, es primera vez el canal de Aloe Vera. Aloe... Vale, perfecto. Muy bien. Perdón que no te puedo pronunciar tan bien el, el apellido. Por lo menos es que no sé si es alemán, me imagino que sí por ahí. O, o polaco, o no sé, puede ser. De repente estoy metiendo la pata en el origen, pero es complicado para mí de pronunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que me llega este y después, a los tres segundos, me llega este. Ahí le pongo yo las flechas, ¿no? Contenido retirado. ¿Cómo crecer en YouTube? Revisando canales, que es el que hicimos el 24 de febrero, hoy es 27, y dice, spam, prácticas engañosas y estafas. Y yo dije, ¿cómo? Estafas, prácticas, pero ¿qué es esto? Y claro, lo primero que, cuando a ti te monetizan, te ponen como un contacto directo con YouTube. Incluso puedes chatear en directo ¿no? con la gente de YouTube. Y en, en, tardé 0,2 segundos ¿eh? en abrir el chat y escribir a YouTube. Me atendió inmediatamente una persona muy amable y tal. Y empieza a revisar, a revisar como 10, 15 minutos, revisando. Le digo, oye, yo no he hecho ni he mm, hecho cosas engañosas, ni he hecho estafas, que yo sepa. Y, y mira que me sé, el vídeo me lo vi de arriba abajo luego, ¿no? Porque no daba tiempo, fue ahí mismo. Eh, y yo digo, ni estafas, ni spam, ni nada. Yo no he hecho nada de eso, vamos a revisarlo de arriba abajo. Y claro, eh, revisando, 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 mientras la persona de YouTube. Eh, ...revisaba, yo también empecé a revisar todo, o sea, lo puse el boca abajo... ...no el vídeo, porque no me daba tiempo, pero sí toda la, la data, ¿no? El título del vídeo, la descripción, todas las palabras clave... ...todo lo que uno hace para el vídeo. Y sí me di cuenta porque yo prometí a... ...bueno, ustedes, a vosotros, a la gente que estaba allí... ...prometí en poner los enlaces de eh, TubeBuddy, de VidaIQ y de Canva... ¿Te acuerdas los que están repitiendo del pasado se acuerdan que yo expliqué en canva cómo hacer las miniaturas es un sitio para hacer miniaturas ¿no? y entonces mmm, puse los enlaces allí pero como fue un directo y lo puse rápido no me acordé que youtube todos los enlaces que uno pone en la descripción tienen que estar aprobados por youtube repito todos los enlaces que uno pone en la descripción del vídeo y en otros sitios tienen que, por ejemplo en las tarjetas, tienen que estar aprobados por YouTube. Tienen que ser sitios que YouTube tenga ya como aprobados para ti y para mí en este caso. Entonces, yo la verdad es que como casi, yo todos los enlaces que pongo en la descripción de mis vídeos, que los podemos ver aquí, yo tengo aquí mi, mi canal de YouTube. Y si abrimos cualquier vídeo, como este por ejemplo, ¿no? Déjame ponerle pausa. Ay, ahora sí, la pausa. Eh, todos estos enlaces son míos. O sea, todos son vídeos. Bueno, estos son de YouTube, vídeos de YouTube. Las redes, pero de resto todo lo que pongo son de mi página web, todos. Nunca pongo exter eh, eh, ter de terceros. Entonces... Como no lo hago nunca, yo, inocente yo, no me acordé de la medida y puse los enlaces de Canva, de VidaIQ, de Google, de, de, de TubeBuddy, que se escribe TubeBuddy, ¿no? Con doble D y, y Y, o Y, dependiendo del país donde estés. Bueno, total que puse eso y YouTube tardó 0, eh... Ah, por cierto, la gente que se suscriba va a salir aquí, mira. Prueba, suscríbete ahora y dale al like. Importante, chicos, no tan alto que no ahora sí. Suscríbete ahora y te verás aquí tu nombre. Mira, ves, ahí está Nido Arcoiris, se acaba de suscribir. Y si le das al like como este, también me ayuda, ya sabes, aquí. Ya, 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 chicos, eso es, gracias. Entonces, nada, a suscribirse, por favor, para que aparte de que te leas, me sigas y que te lleguen los avisos. Bueno, sigo, total que eh, eso fue lo que pasó. Yo de todas formas siempre te viene como un aviso de, oye, si quieres apelar, apela. Entonces, claro, mi, muchísimas gracias por suscribirse. Hay que suscribirse ahora para que te leas aquí y poner los enlaces de mega. Eh, puede afectar. Sí. Mira, cuando tú pones una tarjeta, las tarjetas son las que te salen aquí arribita que dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, que es lo que tú quieras. Y eso va a un enlace externo. Las tarjetas de aquí. Pueden ir a otro vídeo tuyo, a una lista de reproducción de tuya, o a un enlace externo. Cuando pones enlace externo y le pones el enlace, YouTube dice revisando. Y no te dice OK hasta que YouTube, bueno, eso tarda medio, medio segundo. O sea que no se puede poner en un enlace externo en las descripciones. Sí se puede, pero tienen que estar aprobados o asociados a tu cuenta. ¿no? Yo asocié mi página web. De hecho, cuando tú estás en YouTube, en, la en, en todas las la, mmm, preferencias y todas, cuando tú creas el canal, eso lo podemos ir viendo luego porque hay muchas cosas. Hay una de ellas que es asocia tu página web al canal, en todas las características que te pone. Tú pones ahí tu página web y tarda un tiempo. Puede tardar un día, una semana, no sé. Depende. Cada canal tarda lo que tarda. Y, uh, bien, peace and rock. Bien. Entonces, eh, cuando tú asocias tu página web al canal, todos los enlaces de tu página web casi automáticamente se eh, aprueban. ¿no? Aunque YouTube se nota que lo chequea, porque tú le escribes, tarda así como que. y ya te lo aprueba. Eso quiere decir que así está el robot ahí dando vueltas, el pulpo, ¿no? y se metió en mi página web, vio que era un enlace correcto, que existía, que no daba error y tal. Si pones la palabra descarga en el vídeo, no te lo monetiza o te lo tira. Sí, sí, es que son las cosas como son. Eh, y hay muchas palabras que el, a YouTube no le gustan, como todo lo que está pasando ahora, que no voy a decir el nombre, eh, todo lo que sea ofertas que suenen así, como decía en el anuncio que yo puse, de spam. Spam es, eh, era este, no, el otro, era este. ...este que dice aquí... ...spam, prácticas engañosas y estafas... el ...donde dice política, el de la mitad, ¿no? La verdad es que me da un poco de vergüenza... ...enseñar eso porque... ...yo cuando vi estafa dije, madre mía... ...pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso... Eh, ...en palabras reales? Que yo puse... ...un enlace que no estaba aprobado... ...por YouTube, YouTube no lo revisaba... Eh, ...como debería... ...y entonces lo primero que hace es... ...pum, bloquea el canal... ...¿cuál es el problema mayor, bueno, primero que tengo una advertencia eso a los tres meses se quita ¿no? se te borran y ya está, pero bueno una advertencia que no había tenido una en mi vida es la primera que tengo y eres testigo fiel de primera aquí, mano de la advertencia, ¿no? pero no es un strike porque es un, no es una falla grave yo apelé eh, dije, oye eh, la verdad es que no me di cuenta pero es un sitio súper conocido, de hecho trabajan para YouTube, son partners de YouTube y tal, y al, al día siguiente en la mañana cuando me levanté Muchísimas gracias por su apelación, pero no va a ser aceptada su apelación porque usted cometió la falta de la cual se le está dando la advertencia. Así que esperemos que no vuelva a ocurrir. Y yo dije, seguramente que no va a volver a ocurrir. Eh, obviamente, revisé los ciento no sé cuántos vídeos que tengo hasta ahora, uno por uno, a ver que no tuviese ninguna por ahí rara, y limpié todo por si acaso, no había ninguna más. ¿no? ¿Sabes si son que está trabajando en utilizar las cámaras para usar? Uf. Eh, vale pero eso ahora está como que fuera de tema pero un día de esto hacemos un programa de zoom y de obs y todo lo que tú quieras no hay problema pónmelo en el chat para que me acuerde por cierto déjame tomar por favor un poquito de agua aquí que ya tengo los labios pegados listo ya tomé agua bueno entonces pendientes hay que poner en la, en la característica del, del canal, asociar tu página web si tienes, y si no tienes, tienes que tener muchísimo cuidado. Bueno, lo que pasa es que si no tienes página web es más complicado. Tienes que meterte en el Search Console de tu cuenta y ya ahí, el que lo sepa bien, pero ahora no me voy a poner a explicar eso porque vamos a estar un montón de tiempo. ¿Una etiqueta me afecta? No. De hecho, lo que pudieras hacer en tal caso es poner un enlace a tu página web y en la página web entonces dices, Mira, si te quieres meter en TubeBuddy, es aquí. Si te quieres meter en Vida, ya es tu página, ya no pasa nada. YouTube también rastrea aquella página, ¿no? Pero ya no entra dentro de la política. Link de Afiliados también, y aparte que tienes que poner... Claro, porque el link de Afiliados se supone que está en la página web del afiliado, no en la tuya, no en la que tienes asociada al canal. Entonces, intenta poner... De verdad, eh, esto no es... Eh, no lleva muchos años tampoco en YouTube esta política. Yo recomendaría que en tu página web, puede ser una página web o puede ser, o sea, página web no tiene que ser una mega página, si estás empezando, pues intenta ponerte algo, una página incluso en Google. En Google tú puedes hacer una página web súper eh, pequeñita o en LinkedIn, yo no sé. Trata de que de ahí se vaya la gente a un perfil tuyo y en ese perfil o en esa página web o en esa landing page, lo que tú tengas, pones los enlaces que tú quieras. YouTube lo va a rastrear los enlaces pero en ese caso te da libertad, por supuesto, que tú en tu página web pongas lo que tú quieras, siempre y cuando no sea estafa, todo lo que decía allí y muchas cosas más que YouTube las tiene prohibidas, ¿no? O prohibidas, o limitadas, o capadas, como lo quieras llamar. Entonces, eh, perdón que me he cogido algunos minutos para explicar esto, pero qué bueno que me pasa a mí y ya no te va a pasar a ti. Entonces, bueno, yo no pasa nada, yo pongo la espalda por ti. Y, y ya está, luego ya pues a esperar tres mesecitos y cada vez que entro ahora a, a la parte de administración del canal, ¿los haceré que pones en el título? Sí, eso no hay problema. No, por eso, que yo sepa, que yo sepa, porque YouTube va cambiando todos los días. Yo me leo todo lo que publican, todo lo que sale escrito en vídeos y todo de YouTube y toda la gente que trabaja dentro, que hay muchos, que también tienen como sus redes y tal, y que yo sepa, no, no, no. Lo que pasa es que tampoco beneficia mucho. ¿no? En un programa anterior hablamos de los... Aquí se dice almohadilla o los numeral, ¿no? De, en YouTube, tanto en los títulos como en la descripción. En la descripción tiene una función, pero que te puede perjudicar o beneficiar dependiendo de lo que escribas allí, ¿no? Luego, si en algún canal que vamos a revisar se presenta la oportunidad, hablamos de eso, ¿vale? Entonces, recuérdate, cuidadito. Cuidadito y cuidadito. Ya sabes, ya está. Ahora voy a poner otra cosa porque si no entra la tristeza. Pero bueno, vamos a empezar con eh, lo que te ha traído hasta aquí, por supuesto. Aquí tenemos el chat. Hay muchísimas. Sabes que luego me lo voy a leer todo. Eh? Hablando a la pared, saludos de Perú. Por cierto que estuvimos la otra vez hablando que el nombre tuyo era muy interesante. Machuco Beats, Alberto Trejos. Bueno, aquí está. Esto va a quedar grabado. Yo lo voy a leer todo. Eh, lo que pasa es que aquí no lo puedo responder. PeopleTVE o TVE. Puedes revisar mi canal? Bueno, vamos a ver si podemos. Si toca, encantado de la vida. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra querida ruleta. Vamos a... Ahora, cuando dé la señal, escribes sí o no, pero sí ahí en el chat. Y de a partir de ahí empezamos a contar. ¿Quieres que revise tu canal de YouTube? Escribe sí, ya. Venga, ahora mismo. Yanet que no escribió sí, sino el mío va 25, 26, 29, 30 con mi cuerpo, 31, Keith and Rock. Un ratito espero porque como sabemos todos, ya después de tantos programas hay un retraso entre lo que yo leo y lo que la gente escribe de unos 15-20 segundos. ¿no? Entonces, doy tiempo, doy tiempo. Pero bueno, hasta ahora van 31, era, ¿no? Sí, 32, 42 39. acordaros o acuérdense de que no vale escribir dos veces, ¿vale? No hace falta. De hecho el lado REC da dos veces porque ha sido el primero que has escrito arriba. Orquesta File. File. Bien, una chilena me Yes. Sí, el Yes vale. El Yes sí vale. Entonces eran eh, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39 con Nava 23. Bien, yo creo que vamos a poner unos 40. Yo creo que el que no ha escrito hasta ahora ya es que no estaba pendiente. Quitamos el merenguito. Saludos a República Dominicana con el merengue. Ah, bueno, vale. Imanol Studio Virtual. Sí, Imanuel, no has llegado tarde, no sé, pero bueno. De repente estabas buscando el agua o algo y, y te has pillado tarde. Perdón, Imanol Studio Virtual. Arte.diseños. Manuela, que ya lo hiciste antes por ahí, te estoy pillando, Manuela. Pero bueno, entonces son eh, 40, ¿no? No, eran, 30, eran 40 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 50, ¿no? 40, 45. 50. Sí, sí, la, la, la música está puesta para que yo no hable. O sea, quiero decir, yo hable encima, pero sí, la música va a estar alta y yo no voy a hablar, no voy a hablar mientras eh, escribe en sí. ¿vale? Lo único es que estaba hablando allí por encima y... Bueno, esto no es una... No es una radio que yo tengo un montón de controles aquí y puedo ir eh, controlando todos los canales. Entonces, bueno, sí puedo. No, no me retes porque <laughs> sí puedo. Pero bueno, estoy pendiente de otra cosa. Eh, intentaré no hablar mientras está la música para que todo el mundo escriba que sí. Herramientas virtuales. Tienes que escribir que sí. Muy bien. 40, 51 entonces, ¿no? Vamos a ver. Vamos aquí a la ruletita. Ponemos 51. Creo que son 51. 37 me dices? 47. Ah, 47, vamos a poner 47. Vamos allí entonces. 47. Vamos allí. 1, 2, 3. El 7. Vamos a ver el 7. A ver qué tal. Nos venimos aquí para estar todos testigos. Empezamos en el lado Rec Radio, que de luego lo volví a escribir, pero bueno. Se lo validamos, pero no cuenta el otro. Uno. ¡Ay, Mari Mora! Eso no se puede contar. Es que hemos dicho sí. Yo no sé si me está saludando o no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira, es la primera vez que viene y ya le toca. Limpio tu depa Perú. Limpio tu depa Perú. Manifiéstate, por favor. Manifiéstate. Yo voy a empezar a buscar Limpio depa Perú. A ver si... Eh, limpio... Ay, perdón. Limpio de Papelú. Vamos a ver si está... Qué manía de ir corriendo. Qué bueno este canal. Limpio de Papelú. Vale, aquí estamos. Sí, es el mismo logotipo. 1.470 suscriptores. Muy bien. Tiene 60 vídeos, que no está mal. Aquí me lo dice vida VidaIQ. De esto hablé yo la otra vez. Esta es... Perdón, esta es la extensión de TubeBuddy y esta extensión lo que hace es que me dice toda esta información del canal que estoy viendo más todas las keywords o las palabras clave y eso hace que eh, vaya más rápido. Entonces esto es gratuito, esto lo puedes descargar gratuito. Esto es VidIQ con otras funciones y um, gratuito tiene un límite de cosas que luego te dice, uh, si quieres esta tienes que <laughs> suscribirte en Pro. O uh, si quieres esa también, pero bueno, hay unas que son bastante útiles y vienen en el paquete gratuito, cosa que se les agradece mucho. Yo estoy suscrito a solo Vida IQ, no a los dos. Estuve suscrito a los dos, pero es que la mayoría, el 80% de la data se repetía y dije, "No voy a estar pagando doble", entonces, pero los dos son muy buenos. Luego si quieres y a alguien le interesa en algún programa podemos hablar de cada uno y cuáles son las ventajas o no. Hay otro tercero que es de un chico alemán que es muy bueno. Luego también en ese programa, si quieres, hablamos de él. Pero esto es sumamente útil porque te dice palabras clave, te dice muchas cosas, por ejemplo. Bueno, la otra vez hablamos de eso. Te habilita este botón y aquí tú puedes poner, por ejemplo, tus palabras clave. Si yo pongo aquí limpieza de departamentos, lo que pasa es que esto, esto va a venir a mi canal y yo no voy aquí, yo aquí no tengo ni... bueno me dice que para mi canal, para mi canal este tema es excelente. ¿Por qué? Bueno, porque no lo busca tanta gente, no tengo competencia, o sea, la gente que se dedica a este tema no tiene la cantidad de seguidores que yo tengo y que mi canal está muy bien optimizado, aquí lo dice, para esta palabra clave. Entonces, si yo quiero hablar de limpieza de departamentos... Me está diciendo el, el TubeBuddy, oye Javier, si quieres meterte, métete. De hecho, aquí me dice un poco eh, las alternativas que tengo y que él me, me sugiere para también poner como palabras clave. Recuérdate que estas palabras clave luego las puedes poner en el título, las debes, no las puedes, las debes poner en el título, en la descripción. Hay algo muy importante que muy poca gente sabe y aquí, como siempre, lo decimos todo. Por ejemplo, el archivo que tú haces para subir tu vídeo a YouTube, ese archivo también es data, es metadata para YouTube. Si el archivo tú le pones eh, vídeo número 4, miércoles 38, eso a YouTube no le dice nada. Entonces, el archivo con el que tú creaste tu vídeo y que vas a subir, ponle allí tu nombre, en las palabras clave, lo que tú quieras que YouTube sepa que tú eres o quieres ser. En ese archivo, en el nombre. Y en el nombre del archivo de la miniatura, que tú le pones al vídeo también. No le pongas miniatura, vídeo 34, no. Javi Galue, comunicación efectiva, revisión de canales de YouTube, eh, lo que sea. Que, yo me, que son las palabras clave que te da aquí. Esta herramienta que es gratuita. Pues esa también la vas a poner en el archivo de la miniatura. Todos esos son datos que a YouTube le sirven para ubicar tus vídeos, para que, eh, claro, no siempre el mismo nombre, cada vídeo tendrá sus palabras claves, su nombre que a ti te interesa, eso ponlo también en los archivos, ¿vale? De la miniatura, del vídeo y en todo, o sea, YouTube, cualquier cosita que tú le puedas dar información, va a ser muy útil para poner el tuyo primero de otra persona que no se lo ha puesto. Vamos a aprovechar las ventajas que nos da el conocer cómo funciona la herramienta para que YouTube nos tome en cuenta a nosotros, más que a los demás a menos que también estén aquí en este programa pero bueno ya que estamos aquí y somos lo que somos vamos a aprovechar y así le ganamos a la competencia que es muy importante youtube es una competencia hay una subasta tengo un tema tengo un tema que hay que hay quien compra quién compra. y claro somos un millón que queremos entrar allí pues qué bueno tener ventajas en ese sentido no muy bueno seguimos vamos a ver el canal de limpio tudepa perú por cierto que me decía una de las palabras clave que me sugería el tubar y era limpio tu depa Perú. Y después decía Lima, que lo vi allí. Decía Lima. Quiero decir que ya YouTube lo tiene más que ubicado, el tema y tu canal. 1470 suscriptores. Veo que, como hemos visto en otros programas, ella ya usa palabras clave. Con, cierto, eh, con cierta longitud, ¿no? no solamente limpieza, domicilio, Lima, sino que empieza a poner aquí, limpieza servicio de limpieza en San Isidro, servicio de limpieza en Miraflores. Me imagino que claro, como es un servicio de limpieza, es un servicio local, o pues yo no sé si cubres toda la ciudad, no creo que todo el país, ya sería una empresa importante, ojalá, pero es una, un servicio local. YouTube también sirve para servicios locales. Porque, claro, limpio tu depa y le contacto a una persona de México, va a estar complicado por el momento hasta que montes una sucursal en México que eso pueda ocurrir. Que, por cierto, hay empresas ya que están de limpieza. Digo que están ya pues distribuyéndose en varios países en Latinoamérica. Pero, bueno, bien, porque tenemos unas palabras clave que tengo la sensación, me dice la intuición de que las has buscado con cierto criterio. No sé si con TubeBuddy, que era la herramienta, o... Con Google Trends, que también lo hemos visto, o con el buscador aquí arriba, perdón, o con el buscador aquí arriba, que también lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí ya lo explicamos la vez anterior, empiezan a salir palabritas, si yo quito Perú y pongo limpio tu departamento. ¿Vale? Limpio tu departamento, no tiene ninguna palabra, solo limpio tu DEPA. O lim, servi, limpieza, vamos a poner aquí limpieza. Aquí hay que tener muchísima creatividad. Eh, departamentos. ¿ves? Y aquí entonces limpieza de mi departamento, rutina de limpieza de departamento, limpieza de departamentos. Aquí podemos empezar a sacar bastantes palabritas clave. Acuérdate de poner aquí luego un asterisco para que te ponga palabras antes. ¿Ves? Ahora me pone aquí rutina de limpieza de departamento. Departamento de limpieza de vampiros, película. No, ese no va a ser. No tiene nada que ver. Pero bueno, él hace lo que puede. Rutina de limpieza del departamento de Raquel. Raquel debe ser alguna mmm, youtuber o algo que ya tiene aquí un nombre que tanto lo busca, la, la busca ella la gente que ya le pone su nombre aquí. Limpieza de mi departamento, bueno, le regala aquí. Entonces empecemos a jugar con esto, a jugar. Creo que aquí ya tienes algún trabajito hecho de este tipo porque se nota. Se nota que ya te lo han dicho. Muy bien. Muy bien. Entonces... Ojo, aquí tenemos que ver cada uno de los que estamos aquí qué prioridad tenemos. Si nosotros vamos a tener YouTube como nuestro negocio, entre comillas, quiero decir, no vamos a sacar a la gente de YouTube, sino que todo va a salir de YouTube. La gente que me vea los vídeos, que me haga super chat y lo que sea, y yo voy a vivir de eso. O lo que quiero es YouTube que me envíe gente a mi web, ¿no? Por lo que yo veo de eh, Limpio tu Depa, ellos lo primero que te dicen, vete a mi web, ya de una. O sea... Hola, ¿qué tal? A mi web. Mira que a mi web no te puedo... No, no, no. No veas aquí nada dentro del canal porque lo que quiero es que te vayas a mi web. Eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Acuérdate que este vídeo, y aquí estoy hablando con... Bueno, con... Por cierto, si me pones tu nombre y me lo pones aquí, por si acaso, bien. Es que hablar con... Hola, limpio tu depa. No, no me suena así muy cercano, ¿no? Pero bueno. Eh, yo tú, como este es el vídeo Que más la gente suele ver al principio Sobre todo la gente que se mete por primera vez Yo me estoy metiendo por primera vez En tu canal eh, No me lo saques tan rápido Trata de hacerle aquí un poco eh, El porqué de tu canal Como siempre digo Oye, en este canal Porque claro, si yo voy a entrar al canal Y lo que vas a ver, publicidad De li limpieza de, de tu servicio Percy arévalo Percy muy bien, oye, nombre muy común en Perú, lo del Percy. Conozco varios peruanos que se llaman Percy. Entonces, Percy, eh, vamos a ver, si yo entro a tu canal, a mí me gustaría saber si va a ser un canal donde me enseñas a limpiar, donde lo que me vas a decir es: mi servicio de limpieza es este y este. Claro, llega un momento en que ya van a ser 50 vídeos de publicidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Déjame ver un momentito tus vídeos. Vale, aquí tus vídeos dicen: ¿Cómo hacer que mi. Eh, veterinaria tenga más clientes. Vale, no sé si eso tiene mucho que ver con la limpieza. Vamos a, a empezar a, a, a investigar un poquito aquí. Empresa de, de, de desinfección de limpieza, muy bien. ¿Cómo puedo desinfectar mi casa de coronavirus? Eh, esta palabra hay que manejarla con cuidado. Vale, YouTube tiene muchísima sensibilidad. Porque a, al principio, sobre todo de todo lo que está pasando, hubo canales y hubo vídeos que le daban recomendaciones a la gente que no eran nada prudentes. Y YouTube dijo, vamos a parar esto porque hay gente que está recomendando lo contrario de lo que la comunidad científica y lo que todo el mundo, por sentido común, está intentando hacer. ¿no? Entonces había vídeos y entonces retiraron muchos pusieron otros en veremos ahí con, el, con el, la, la bombilla o el bombillo amarillo, chin, 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 cuidadito, y entonces esa palabra hace que todos los vídeos que la tengan pasan al, a la nevera, al frigorífico, ¿no? Lo revisan y bueno, si no hay nada, lo sacan de la nevera. A mí me metieron uno en la nevera, que no quiere decir nada, sencillamente es que no te lo monetizan y se nota que hay gente que, de, que ya la máquina no decide. Yo estoy seguro que ahí... La máquina le dijo, la máquina, el algoritmo, la inteligencia artificial o la red neuronal, como queráis, le dice a, a un empleado ya, una persona humana ¿no? de YouTube, oye, revísame esto, porque dice esto y esto y esto, a ver. Entonces, porque tú puedes ser un médico especialista y estás recomendando cosas de sentido común, y eso está muy bien que esté en YouTube, pero hay otras cosas que no. Entonces, ya el, el, el algoritmo y todo lo que hablamos, eh, hay veces que no sabe determinar cuál es cuál, la ironía, muchas cosas, ¿no? Mucha comunicación humana o humanizada que hace que le pidan permiso, pero usa todos esos términos con cierta prudencia porque siempre te va a entrar ahí como en el frigorífico un rato. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú lanzas un vídeo, yo siempre he dicho hace así, ¿no? Mucha gente lo ve al principio y luego va decayendo, decayendo. decayendo. Por cierto, el lunes sale un vídeo mío muy bueno sobre Zoom y Google Meet. No te lo pierdas, el lunes. Comparando Zoom y Google Meet. Entonces, a ver cuál conviene más. Entonces, claro, yo lanzo el vídeo el lunes que viene y va a ser así, uh, lo van a ver no sé cuántas miles de personas y va a ir bajando. Ya el miércoles lo va a ver muchísima menos gente y ya el jueves se queda como en velocidad crucero, ¿no? Está allí, no, nunca va a bajar de allí, pero tampoco va a subir mucho, ¿no? A menos que alguien hable de ese tema en otro canal o en televisión o algo así. Eso pasa con todos los vídeos, así, uh, y después se quedan todos aquí como en, en, aquí en España el coche, el carro, el automóvil, no sé. ...le dicen ralentí... ¿no? ...es como el motor ahí... ...que no lo apagas el, el coche... ...pero está en mínimo... ...y se quedan así todos los vídeos... ...si tienes 500 vídeos... ...pues claro, se van sumando... ...y el ruido... ...o sea, las visualizaciones que tienes... ...constantemente son muchas... ...entonces publicar es bueno... ...publicar mucho es bueno... ...siempre y cuando... ...publiques contenido de calidad... ...porque si no el motor se apaga... ...seguro... ...pero claro, si te ponen en la nevera... ...el vídeo cuando está aquí... ...y después a los tres días te dicen... ...perfecto, ya lo puedes usar... Perdiste todo esto y solamente te va a quedar el remanente, o sea, el motor, brrr, pero sin acelerar. ¿no? Entonces hay que tener muchísima prudencia para que en estos minutos, horas, son 48 horas por lo general, de 24 a 48 horas, que son las estelares, ¿no? tu vídeo no tenga ningún problema, ninguna sanción, ninguna puesta en nevera, porque eh, te pierdes lo mejor, te pierdes el show. ¿no? Y aparte de eso, si ya estás monetizando, que posiblemente sí, no lo sé, eh, aquí es donde ibas a facturar más dinero por el vídeo. Ya luego aquí, bueno, esto es para toda la vida, pero muchísimo menos. Entonces te pierdes ese momento. Así que mientras mejor y más cuidado tengamos, y ya lo enseñé yo con los warnings, los, eh, las advertencias, ¿no? Muchísimo mejor. De hecho, la advertencia esta no la de, no desmonetizó el vídeo, pero si sí hubo como 10, 15 minutos allí de que... Mm, ay, la quitaron, la volvieron a poner, o sea, yo estaba ahí un poco... A ver, no es para hacerse millonario, ni mucho menos estos vídeos, pero hombre, me gusta tener mi, mi currículum de YouTube o de youtuber o youtubero limpio. Eso es muy importante para mí como persona, pero yo creo que también para mi carrera, es algo que me dedico y lo quiero hacer lo mejor posible. Si es impecable, mucho mejor. Bueno, aquí seguimos, tiene 60, se ve que aquí había otra cosa, las miniaturas son bastante diferentes, ¿no? Y claro, eh, Percy, muy importante, y a todos, muy importante. Lo primero, o lo segundo, pero <laughs> casi de primero, es, ¿a quién va dirigido el canal de YouTube? ¿Tú quieres dirigirlo a gente que va a ser cliente tuyo? ¿O quieres dirigirlo a gente para tener autoridad? Quiero decir, para que cuando la gente se meta en tu canal digan, esta gente sabe de limpieza. Yo los voy a contratar, son de mi ciudad. Los que no sean de tu ciudad, no, pero los que sean de tu ciudad, sí. Eh, claro, todo el mundo dice: Yo quiero todo. Yo quiero ser autoridad, yo quiero ser cliente, yo quiero ganar de YouTube, yo quiero. Sí, pero no se puede hacer todo. Necesitarías 30 empleados dedicados a YouTube para hacer todo. Entonces, hay que decidir un poco, siempre, siempre, yo también y todos los grandes y los que están empezando cuál es mi primer objetivo, el porqué del canal, todo lo que hemos hablado, pero luego cuál es mi objetivo como actividad, como negocio incluso. no Entonces, si tú vas a en usar el canal de YouTube para que solo te, por cierto, Percy, si me lo puedes poner aquí, no sé si si te conviene decirlo o no, si no te conviene, no lo digas. Yo quiero poner el canal de YouTube para que gente de mi ciudad o de mi barrio o de mi urbanización eh, me contraten, no lo sé, o de mi país o de Latinoamérica, no lo sé. Pónmelo aquí si quieres. Y eh, puedo darte consejos un poco más específicos para el tipo de negocio, porque el modelo de proyecto más que de negocio, porque no todo el mundo hace esto como negocio, influye muchísimo en lo que hay que hacer aquí. O sea, si Percy tiene este canal para sencillamente ganar dinero en YouTube, no para ganar clientes para su empresa, pues aquí puede hablar de 40.000 cosas que le pueden interesar a una persona que está en España o que está en Filipinas, que habla español o que está en Estados Unidos, se habla hispana. Entonces, tiene mucha mayor libertad para crear vídeos, tiene mucha mayor libertad para hablar de temas, para crear sencillamente interés a la gente y que venga aquí. Al principio era conseguir clientes para mi negocio, ya que tengo el mercado ganado en Lima, Perú. Ahora quiero cambiar el objetivo y quiero monetizar el canal. Qué bueno, eso me gusta, esa ambición positiva, esa ambición, yo diría, muy, muy... Um, que yo premio, de verdad, yo admiro. Esa ambición. Eso, una visión emprendedora. Qué bien que tengo aquí la persona que me ayuda con las palabrillas. Entonces, bien, vamos a monetizar el canal. A ver, tienes, vamos a hacer lo que siempre hago, o casi siempre, que es ordenar los vídeos tuyo Percy, por los más populares. Mira, tienes uno con 26.612 visualizaciones y después el siguiente tiene cuatro veces menos y así hacia abajo va, bueno, goteando. Hasta, me imagino, las 40, sí, 40, 40 y pico, que vi uno por allí, ¿no? Bien, vamos a ver por qué, por alguna razón, este lo han visto más. Puede ser porque has hecho publicidad y has pagado, puede ser, o no. O puede ser porque el tema, porque este vídeo resulta que dura 10 minutos y los demás son más cortos. Mira, este tiene dos horas. Música para limpiar la casa. Ah, ¿ves? Por ejemplo. ¡Qué bien! Me gusta esa creatividad. Pero la mayoría son cortitos, son de 7, bueno, este tiene 11, pero muchos son de 0, 4... 46, ¿cómo iniciar un negocio por internet? Bien, vamos a hablar, Percy, si, vamos a ver, vamos a ver, Percy, si, vamos a hablar aquí entre amigos. Es muy importante pensar que el tema o el nicho que yo voy a sacar para mi canal, bueno, y todos, para vuestros canales, esa gente, eh, a ver, si yo hablo de limpieza, pueden ser hombres y mujeres, no quiero entrar en ese tema ni mucho menos, pero... Intenta que todos los temas que vas a hablar en el canal le interese a la gente que ya te está siguiendo. Porque si no, cuando a mí me salga mmm, cómo iniciar un negocio por internet en tu página, perdón, en tu canal, yo prefiero, claro, yo te estoy siguiendo porque me interesa aprender a limpiar mi casa, aprender a desinfectarla, saber qué productos puedo usar, cuáles no cuáles son los que manchan el cristal o el vidrio, cuáles son los que me estropean los muebles o la alfombra, cuál es el más efectivo, cuál es el más barato, no lo sé. Tienes un miles de temas y aparte casi todo el mundo limpia su casa, ¿no? Casi todo el mundo. Y sus oficinas también. Que por cierto, pudieras ampliar el tema a las oficinas, que hay muchas y también se limpian, ¿no? Entonces, eh, háblale a la gente esa que te está siguiendo, de repente le interesa luego... Eh, vamos al supermercado juntos y te enseño cómo comprar productos de limpieza. Eso se asocia con esto. Pero montar un negocio en internet, yo mi humilde consejo es que yo empezaría a limpiar el canal y dejar solo los temas que le interesen a tu público. No hablar de limpieza. No tiene por qué todo ser limpieza, porque como siempre digo no es hablar del qué sino del por qué, ¿no? Entonces tú puedes tener a este público y de repente alguna vez le dicen, le, le puedes decir eh, hablarle de, de pinturas de casa. No es limpieza, pero tiene relación y a la gente le puede interesar. ¿Quieres renovar tu casa? Pues mira los muebles estos que se limpian mucho más fácil. Entonces, habla de muebles, no de limpieza, sino de muebles. Pero todo va alrededor de una gente, no de un tema, de una gente que está aquí, que te sigue, ¿no? Y que si yo veo que le interesa un tema, lo pongo. No es de limpieza, pero le va a interesar este público, perfecto, porque lo va a ver igual, ¿no? Entonces... Todo tiene que girar alrededor de un tipo de público, no de un tema. ¿vale? Eso hay que tenerlo claro, no de un tema. Entonces, seguimos. Música para Navidad, bueno, si es para limpiar, bien. Si no, yo limpiaría todo. ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de contagio? Yo lo pondría siempre asociándolo a la limpieza. ¿vale? Entiendo que quieres ganar visualizaciones y esto, pero claro, acuérdate, YouTube tú le subes un vídeo. Y ella te tiene ubicado, esto es un canal de una empresa de limpieza. Entonces, claro, YouTube le subes un vídeo de cómo prevenir una, una de estas cosas, que no quiero decir el nombre, y YouTube dice, ¿y ahora quién le enseño esto? Porque, claro, no se lo va a enseñar a... se lo va a enseñar a 20 personas. Si esas personas reaccionan bien, a 40. Entonces, si de las mil y tantas que te siguen, que son 1470, claro, no te siguen por. El tema de actualidad, este que estamos hablando, te siguen por otra cosa. Entonces, si de esas 1470 te ven muy poquitas, YouTube va a decir: Este vídeo no funciona. No lo voy a pasar a más gente porque no funciona. Y entonces el vídeo va muriendo y muriendo y se va desfalleciendo. Eh, YouTube se va a sentir muy agradecido, o agradecida, no sé qué sexo tiene, que, si es que tiene, que eh, tú le des un contenido a tu gente que le interesa a tu gente, porque ahí. YouTube pone publicidad. Antes no ponía si no estabas eh, monetizando. Ahora sí. Ya hace muy poquito, hace dos, tres meses, avisó. Oye, aunque yo no monetice todavía un canal, voy a poner publicidad en el canal. Entonces, eh, qué contento se va a poner YouTube cuando vea que tu gente está viendo el vídeo. Y para que lo vea, háblale del tema que le interesa, no de otros, ¿vale? Entonces, y aparte que es una cuestión también de marca personal o marca corporativa en este caso, que es que la gente ya te relacione, te vea y diga, el nombre es clarito, es clarito. Pero ya si te voy a empezar a seguir y empiezo a ver un tema, otro tema y otro tema, yo lo que quiero saber es de limpieza. Entonces, háblame o de limpieza o de algo relacionado como hablaba antes a limpieza. ¿no? Seguimos aquí, pero bueno, ¿qué tendrá este vídeo, Percy? Que lo ha visto tanta gente, tanta gente. Tiene nueve meses, ocho meses, o sea, no es por la antigüedad porque tiene tres años. Entonces, vamos a ver. Lo pongo como siempre en silencio, viene la Publi. ¿Ves? No sé si lo tienes, creo que no, lo tienes monetizado, pero Publi te están... Por... Ah, no, esto no es Publi, esto es tu Publi. Vale, entonces negocio de productos de limpieza. Bien. No nos preocupemos mucho por eh, si tenemos muchos dislikes y likes al mismo tiempo. YouTube lo que mide es si hay reacciones o no hay reacciones de la gente. Cuando yo hago esto y le digo, oye, dale like al... al" ya, ya está, ya está, baja. Eso es. Cuando yo pido que le des like al vídeo es para que haya reacciones. ¿Por qué? Porque si no hay reacciones, no hay nada peor que la indiferencia entre las relaciones personales, ya lo sabemos, y de pareja y todo. Y en ¿Cómo? cuanto a YouTube también. Si yo subo un vídeo y no hay reacciones, hay indiferencia, YouTube tampoco lo pasa. Si hay muchos así... Puede ser, porque si esto fuera un canal de política y, y empieza a entrar gente, si yo soy de derechas y entra uno de izquierdas o de centro, de arriba, de abajo, no lo sé, yo puedo tener un excelente vídeo, pero la gente, porque estoy hablando de algo en que lo que no está de acuerdo, me hace ¡pum! Y entonces puede tener muchísimos dislikes, pero el vídeo es bueno. Y YouTube lo considera como bueno porque hay reacciones, la gente lo ve y reacciona. Eso quiere decir que está causando impacto en el público. Y te lo pasa. Y te lo pasa. ¿Por qué? Porque YouTube quiere que la gente se quede en YouTube y no se vaya a Facebook, a Instagram, a TikTok o a Twitch. Entonces, si tú causas impacto positivo o no positivo, no digo negativo porque depende. Como digo, no tiene que ser un vídeo malo para que la gente le haga así. Sencillamente puede no estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo y te pone tu dislike. Yo tengo dislike y mis temas no son ni políticos ni nada aunque de vez en cuando le, a los políticos le doy un tirón de oreja, pero que se la hasta el suelo, porque no me gusta lo que están haciendo, ninguno. Unos mucho mucho menos que el otro, que otros, pero bueno. Y bueno, ya sabes que fui mejor no sigo con el tema, porque nos calentamos aquí y empezamos a hacer, ya hablar de los políticos. Entonces, bueno, como te venía diciendo, no importa si tienes aquí tienes una proporción un poco superior, diría yo, a lo que por lo general es pero eh, es muy importante que cuando empezamos empecemos a tener comentarios por supuesto leerlos absolutamente todos aquí veo que ellos le han dado el corazoncito a todos y cada uno de los, de los o casi todos de los mensajes eso está muy bien porque se nota que quieres a la gente que te está viendo eso luego cuando el canal empiece a crecer te prometo que se te va a ir de las manos es así o sea, no vas a poder seguir el ritmo y esto, vas a querer y va 500 un día, 600 otro día y todavía te quedan 1000. Y cuando vas a terminar los 1000 ya te han llegado 3000 más. Pero bueno, es importante que la gente se sienta escuchada, ¿no? A veces más que dar claves y todo esto es que la gente se sienta escuchada, que en la sociedad de hoy en día no es tan fácil de conseguir. Entonces, qué bueno que le respondas, aquí se ve que tienes respuestas tuyas y eso lo tenemos que hacer absolutamente todos. Entonces, ¿por qué este vídeo, Percy, si tú me puedes dar tu opinión, lo ve tanta gente? ¿no? no, es que tendría que yo verlo entero más o menos, porque ha tenido reacciones, ha tenido, o por lo menos yo no sé, aquí lo dice arriba, ha tenido 110 comentarios, ahí incluyen los tuyos. ¿no? Entonces, pero bueno, ponte que te hayan hecho 60 o 70 comentarios, está muy bien para un vídeo de 26.613 visualizaciones. Trata de determinar por qué han visto ese vídeo más que otros. Longitud del vídeo, si sales tú primero o después, si hay música, si no hay música, si tú hablas o no hablas, si el problema lo planteaste al inicio y luego al final, o lo pusiste al final y no al inicio, montones de variables que puedes empezar a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo publicaste un día tal, un día cual. Siempre dicen por ahí que el día que publicas no importa, sí importa. Y te voy a dar una clave. Voy a poner una musiquita que diga clave, o truco, o algo así. Pero bueno, no me lo he preparado todavía. Mira, vamos a hacer un truquillo que yo me imagino que mucha gente de aquí lo conoce, no lo sé. Vamos a ver, déjame preparar un momentito esto, porque te voy a enseñar eh, mi canal, pero la puerta, la parte de atrás de la tienda, ¿no? Que son las estadísticas. Entonces, todos deberíamos tener, ¿no? En las estadísticas. Espérate que estoy buscándolo aquí. Aquí está. Javier, YouTube tiene una herramienta de seguimiento. ¿De dónde viene la gente? Sí, y lo tienes aquí. En el Analytics lo tenemos todo. De hecho, cuando hacemos publicidad en Facebook, que yo también recomiendo a la gente, pero no de YouTube, de un negocio, Analytics te da mucha mejor información que Facebook de la publicidad hecha en Facebook. O sea, YouTube y Google, que son la misma empresa, aunque son organizaciones separadas, pero... El que sabe lo que sabe este, casi lo sabe todo este. YouTube es la segunda, el segundo buscador más grande del mundo, después de Google. Entonces, sabe mucho más de la publicidad que haces en Facebook que Facebook. Imagínate lo que sabe Analytics y todo lo dice. Pero bueno, ¿qué tenemos nosotros en la pestaña de audiencia? Cuando te metes en Analytics y ves la pestaña de audiencia, esto que está aquí es... Mira lo que dice cuando lo pongo en el morado fuerte. La mayor parte de tus espectadores están en YouTube. ¿Por qué eso es importante? Porque YouTube avisa en YouTube. YouTube no te va a avisar en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Twitch. Solo en YouTube. Y a veces te envía un email. Si tú le has dado, dame al recordatorio y tal, te envía un email al email donde tú estás registrada tu cuenta y te dice, oye, que el, el video este que tú dijiste que te interesaba va a empezar en 10 minutos, algo así. De resto, YouTube te va a avisar por YouTube. Si tu público no está viendo YouTube en un momento, va a ser como estar en Twitter, pero no estaba yo viendo Twitter. ¡Pum! Tu tweet se fue arriba y ya no lo veo porque ya pasó, ¿no? Entonces, el aviso de YouTube, si tu gente no está en ese momento conectada a YouTube, no lo va a ver ni el aviso, ni va a ver el vídeo, por ejemplo, este en directo, no lo va a ver en directo, y le va a venir un aviso posterior. Pero claro, le va a venir un aviso posterior del mi canal, del tuyo, 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 de todo el mundo. Y entonces yo tendré el día que, o en la hora que abra YouTube, 70 vídeos ahí que dice, este público, este público, no los voy a ver todos. Entonces, ¿qué es conveniente? Publicar a la hora donde más gente de tus seguidores están viendo YouTube, están ahí. Por lo menos van a ver el aviso y van a ver, van a ver el vídeo antes que otros. Porque es importante también, porque es tu público, que no es el mismo que el mío, cada público es diferente. Entonces, la única manera de saberlo a ciencia cierta, porque yo puedo tener una idea, yo puedo decir, yo creo que la, la, la limpieza, la gente está trabajando, yo creo que si lo publico a las 9 de la noche, me lo va a ver. No lo sabemos, porque es que ni siquiera sabes de dónde es la gente, a menos que te metas en Analytics, que lo vamos a ir viendo en todos los programas para saber de dónde viene la gente, qué edad tiene. Si hay más hombres que mujeres, todo eso lo tenemos en, la, en Analytics y puede influir, perdón que entro y salgo, y puede influir mucho en tus siguientes vídeos. Es, es más, debe influir en tus siguientes vídeos. Si tú ves que tu público es de una manera, pues empieza a hacer los vídeos de una manera. De repente, si yo veo que toda la gente que me está siguiendo tiene menos de 20 años, pues posiblemente me cambie de camisa. Yo sé que no, porque sé que no, pero eh, si fuera así, pues tengo que hablar en su lenguaje, con su horario la cantidad de o la longitud de los vídeos que sea adecuada para una persona de esa edad que no es lo mismo es que cambian muchas cosas ¿no? incluso del país también que te ven todo eso lo podemos y lo vamos a ir analizando no solamente para ver dónde se ven los datos porque una cosa es ver datos y otra cosa es sacar conclusiones de los datos y cómo lo in los interpretas eso es más clave y más importante que tenerlos ¿eh? o sea datos los tiene todo el mundo pero cómo interpretarlos? Y cómo tomar decisiones a partir de esos datos, ahí está la clave que vamos a ir viendo todos estos programas. Por eso, recuérdate que si quieres que eh, estemos en contacto nuevamente, en la descripción de este vídeo tienes un enlace donde ve ahora mismo y te inscribes ahí una listita para que yo te avise. De hecho, hoy avisé ¿eh? el programa anterior también a toda la gente que se ha inscrito aquí, le envié un email ayer. Oye, mañana, o sea, hoy tenemos el programa, recuérdatelo, dale al recordatorio, o sea, intento que la gente eh, ponérselo lo más fácil posible, ¿no? Porque les respeto y porque quiero de verdad que la gente se sienta súper bien atendida dentro de las limitaciones. Entonces aprovecha ahora, ahora, porque si lo dejas para después se te va a olvidar. Ahora mismo te vas al enlace y nada, pones ahí tu nombre, tu email y ya está. Y por supuesto cumple con toda la, legal, la parte legal de privacidad y todo. Como no podía ser de otra manera, y de esa, manera, de esa forma, cuando vuelva a cada programa, te envío un email, uno. Solamente uno. Quitamos el anuncito este y seguimos con el. ¡Ay! Perdón, que estaba aquí en el Bimix. En y entonces, bueno, cuando es azul oscuro, el morado oscuro, dice la mayor parte de tus espectadores están en YouTube, y cuando es el clarito, muy pocos de tus espectadores están en YouTube. ¿Por qué lo tengo así? Porque la mayoría de mis espectadores, por no decir todos, son de habla hispana. Entonces, en Latinoamérica y España es donde estamos la gran mayoría, y en Estados Unidos, la gran mayoría. Entonces, claro, esta hora que está aquí es la hora de la mañana de España, o sea, estamos hablando de 6 de la madrugada aquí a 12, donde toda la gente que me quiere ver de Latinoamérica está durmiendo, o la mayoría, debería estar durmiendo ¿eh? a esa hora. Y en España la gente está levantándose, yendo al trabajo y tal, y no ha empezado el ritmo de empezar a ver YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a las 12 del mediodía, que es esta hora, hasta abajo, aquí ya la gente en España empieza a ver vídeos, la gente de Latinoamérica se empieza a levantar y empieza a ver movimiento, ¿no? Esta es mi realidad. Tu realidad puede ser muy distinta, dependiendo del tema, del país donde estés, esto puede estar invertido. Y de repente el domingo te ve muchísima gente porque es un tema que el domingo es el día clave, ¿no? Entonces qué hago yo? Yo publico a esta hora. Si tú ves todos o casi el del lunes va a salir a las seis y media. ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que a las seis es donde empieza a ver la mayor parte de tus espectadores en YouTube a las seis. Entonces yo digo bueno, vamos a darle media horita para que se conecten y vean lo primero, ¿no? Y no le salga yo el pum de primero, no lo sé. Es una cosa ya intuitiva. Eso no me lo ha dicho nadie, pero yo lo he ido probando, ¿no? Ensayo y error todos estos años. Acuérdate que yo tengo un año solo con este canal pero eh, de consultor de YouTube muchos más. Cuando hablo de muchos años, aparte que yo he tenido en YouTube como veintitantos canales y los he ido explotando, ¿no? como experimentos. Yo digo, bueno, vamos a ir a apretar al máximo a ver hasta dónde llega. ¡Pum! Explotaba el canal, habría otro y así. Hasta que decidí quedarme con uno y desarrollarlo porque yo decía, oye, estoy ayudando a mucha gente a montar su canal de YouTube y yo no tengo el mío. Entonces, uh, en... Sí, hace un año más o menos. Sí, en enero, por ahí, un poquito antes, cogí uno de esos que estaba reventado, explotado, le puse mi nombre, lo limpié completo y es este, que estamos ahora en ciento, casi 175.000 suscriptores, que, a los cuales les mando verdad, un beso y un abrazo porque mmm, hay que agradecer muchísimo que la gente aguante todo este tiempo conmigo hablando. Entonces, mira tu cartelito de las horas de actividad de tus espectadores en YouTube. ...y publica cuando empieza lo morado... ...cuando empiece lo morado... ¿vale? ...no me publiques aquí... ...siempre te van a decir... ...no importa, no importa la hora que publiques... ...porque luego YouTube te va a seguir poniendo el vídeo... ...sí claro, pero me perdí la, la montañita esa inicial... Mm, ...sí, sí, claro, aquí... ...pero aquí yo sé que voy a estar... ...pero yo quiero estar aquí... ...entonces yo quiero que esa montañita inicial... ...donde YouTube dice este vídeo es bueno o malo... ...lo vea la mayor parte de gente... ...¿para qué? para que YouTube diga... ...oye es bueno... ...si lo publico a la hora mala aquí no se va a comportar tan bien y YouTube va a decir, uy, este vídeo que flojito está. ¿sabes? todo el mundo, eso es, eso es así. Entonces, yo prefiero cantar cuando hay público. Lo mismo que cantar cuando hay público es publicar cuando estoy aquí. Siempre aquí. Fíjate que los sábados, pues mira, me dice que no es tan bueno cuando ya aquí en la madrugada, el sábado, ¿por qué? Porque estamos en otras cosas, los sábados en la noche, todo tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Publicar los lunes, los martes, los jueves, que son buenos días, pero por una horita, a ver si yo... Quiero publicar un vídeo, no, no voy a esperar al día siguiente porque tiene una rayita más o menos, no hace falta, ahí sí, públicalo. Es muy importante que el vídeo esté publicado cuando queremos, ¿no? Pero si veo que es un día malo o una hora mala, los canales pequeños suelen tener aquí los colores muy, muy lavaditos, ¿no? Así de este, va por aquí todo. Cuando vas creciendo, se empiezan a poner los colores más morados, ¿no? Muchos más morados. Entonces, hazle mucho seguimiento a esto. Fíjate que la herramienta de eh, TubeBuddy, Aquí agrega esto, esto no es de YouTube, esto lo agrega la herramienta de TubeBuddy, ¿vale? Que por eso fue que me pusieron el, la advertencia, por ese enlace. Pero bueno, la próxima vez, por eso, si tú ves en la descripción del vídeo pasado, dice: y la herramienta que recomiendo es TubeBuddy, pero no pongo el enlace, pongo el nombre y ya que cada quien lo busque en Google, pero no me voy a arriesgar de nuevo. Pero esto lo agrega TubeBuddy y fíjate lo que me dice. Semanalmente, ¿cuál es el mejor día para publicar? El jueves a las 8 de la tarde o de la noche, ¿vale? Hora estándar de Europa Central, que es donde yo estoy. Y diariamente, ¿a qué hora es mejor publicar? A las 7, 8, 10, 8, 8, 7 y 8. Eso te lo hace esta herramienta, ¿por qué? Porque analiza todos los datos y ya te los da un poco más masticaditos, ¿no? Con la, el dibujito también lo pudiéramos haber sacado, pero mira, ya te lo da aquí tranquilo, ¿no? Entonces, de hecho me pone upload, o sea, vídeos que voy a subir y los directos en directo, o sea, como este de hoy. Y cambia un poquito, como ves, me dice que los directos aquí me lo pone una hora más tarde, una hora más tarde. Esa información la tenemos ahí con TubeBuddy, que es una herramienta gratuita. Entonces, descárgatela, no te voy a poner el enlace abajo de TubeBuddy. Tú pones TubeBuddy en Google y te sale TubeBuddy de una extensión de Chrome. Una extensión de Chrome, vale, tienes que usar Chrome para usar Tutbury. Y bueno, todo esto era por el canal de eh, Limpiando Tudepa Perú. Seguimos Limpiando Tudepa Perú. Más información, esto para mí es básico. Bien, es una plataforma que pone en contacto a las personas que ofrecen servicio de limpieza a domicilio. Ah, vale. Pone en contacto a personas que ofrecen sus. O sea, tú eres como un Uber de la limpieza de tu departamento, ¿no? Algo así, por llamarlo de alguna manera, que está bien. Eso está muy bien. De todas formas, yo siempre digo que en la descripción, Percy, trata de ser un poco más mm, aspiracional, ¿no? Y como llamar un poco a la emoción, no, no me lo dejes ahí nada más. Ponle, ¿quieres eh, un, tu departamento, tu oficina, lo que quieras? Limpio, barato rápido y con gente de suma confianza, que la confianza creo que también aquí es un factor importante, entonces dile, después de eso, le pones limpiotudepaperú.com es una plataforma que pone, o sea, tienes este problema, yo soy tu solución, eso es marketing puro y duro que se llama punto de dolor. Punto de dolor es, tienes esto que te duele, pues aquí tienes para que no te duela más. Entonces, Cuál, eh, analiza qué es lo que la gente busca cuando necesita mi servicio. Seguridad. Sí, exacto, somos un Uber de la limpieza de Lima. Pues ya tienes un eslogan, pero no puedes usar Uber, porque es una marca. Digo para tu publicidad, ¿no? Pero en, tú en YouTube puedes decir la marca que quieras, siempre y cuando, como te digo, respetes las políticas de YouTube, como no podía hacer de otra manera. Pero, Percy, intenta entonces poner el punto de dolor. ¿Cuál es el punto de dolor? ¿Por qué la gente, qué le duele a la gente para que me llame? Pues que no conozco a nadie, que no confío en una persona que no conozco, de que se meta en mi casa, de que quiero tener un servicio que no tenga que cada rato tal, que sea barato. Bueno, todos esos puntos de dolorcitos me los pones en una frase inicial y tú dices, te pasa esto, tata, 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 pues yo soy tu solución. Sígueme, llámame, lo que tú ya quieras. Pero qué diferente es eso a solo poner ahí, hola, soy tal, si quieres, llámame. Está bien, pero es la comida ahí nada más, le falta como el puntito ese que le ponen los chefs, ¿no? De color, de sabor, de, de esto para que brille, y esto es lo que hace más apetitosa la comida. Pues en YouTube también lo hace más atractivo, ¿no? El hecho de que incluyamos todos, nosotros todos, cada uno en su campo, que vaya pensando, ¿qué le duele a la gente que quiero que me siga si es que es algo doloroso, o sea, una necesidad, ¿no? Y cómo yo le suplo esa necesidad o se la satisfago. Si no es una necesidad, si no es entretenimiento, también es una necesidad. Si mi canal va de solo entretenimiento, pues, oye, quieres reírte, quieres tal, quieres olvidarte de tanto lío y tanta mal rollo, se, llama aquí en, se dice así en España. Mira mi canal y te vas a entretener y te vas a reír. O sea, siempre hay un quieres, te lo doy. Quieres, te lo doy. Incluso en, siempre he dicho que los primeros siete segundos de cada vídeo son los más importantes para que la gente se quede o se vaya. Y se vaya y ya está. O se vaya de tu canal o se quede en tu canal, pero otro vídeo. En esos 7 segundos también está muy bien decir, te duele, te, en este vídeo te lo voy a resolver. Igual que hemos dicho aquí, te duele en este canal, te lo voy a resolver, que esto es del canal, la descripción. Tú en cada vídeo, no tienes que decirlo así, pero la estructura lógica de, tu, de lo que vas a decir, sí puede ser, te duele, aquí tienes. O aquí en este vídeo, sobre todo dices, y si te quedas hasta el final del vídeo, vas a poder resolver esto que te duele. ¿Por qué si te quedas hasta el final? Porque te lo van a ver más tiempo. YouTube va a poner más publicidad y eso le encanta a YouTube como a cualquier negocio, a cualquier persona que eh, tiene clientes y que quieren que los clientes le compren. Si la gente se te queda viendo el vídeo de aquí hasta el final, pues YouTube tiene todo esto para poner publicidad. ¿no? Y aparte te va a hacer mucho, vas a consumir las 4.000 horas esas iniciales si no estás monetizado y muchas ventajas. Entonces tú le dices, ¿te duele esto? Mira el vídeo hasta el final y ya no te va a doler. Cada uno que vaya pensando. Percy, nos seguimos viendo aquí, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Si estoy hablando mucho, me lo pones en el tubari. Así se escribe. Pues te claro, es que si no le das al acceso a tu canal, no va a haber nada. Tienes que dárselo. Hay miles, bueno, miles, no, millones de canales que usan tubari, canales de millones de. de, de de seguidores, de suscriptores, o sea, de los más grandes, todos usamos. Yo no soy de los más grandes, pero todos los que tenemos YouTube de manera profesional usamos TubeBuddy y hasta ahora no he escuchado la primera vez que haya ningún problema. Todas las herramientas de, de, de Twitch, de Instagram, cuando tú quieres publicar y tal, algo similar como. Sí, pero. Sí, sí, vamos a decir que sí, pero prefiero. Dedicarme a esta primero porque si sí hay algunas diferencias. Entonces, eh, toda herramienta que vaya a medir tu red social o que vaya a publicar, eh, tú dices, hay herramientas para publicar en ciertas horas Instagram y tal, todas esas herramientas, tú le tienes que dar tu clave porque si no, no puede ni leer, no puede entrar, no puede ver la data. Entonces, tu body o vida IQ te van a pedir, lo primero es, déjame entrar. Y entonces, si me dejan entrar, yo podré ver lo que quieres que vea y que te cuente. ¿no? Entonces, yo no respondo por ellos, no me pagan nada, no tengo nada que ver con ellos, pero los he usado por muchos años, me he beneficiado de toda la información que me dan, entonces lo digo con confianza. Pero no me responsabilizo por nada de ellos, ni me hago responsable de que algo pase con eso. Hasta ahora no he escuchado nunca que sea. Sí, eso ya... Sí. SQL Pro Spine. Eh, entiendo lo de SQL, que son la... Esto de... Para las páginas web y todo, pero vamos a poner unos nombres que se lean más fácil. No por mí, sino porque la gente luego se lo comente y le suene más amigable. ¿no? Eh, ese es impronunciable. Entiendo que hay que decir SQL, pero entonces ponlo SQL en mayúsculas, ponle puntos o algo para que yo haga, ¡chac! y ya lea el, y lo pueda decir. Tú sabes que eh, cuando uno. tenía yo una pirámide, pero la he borrado. Cuando uno lee algo con la vista, lo recuerda a un porcentaje que no me acuerdo. Cuando lo que lees lo dices con la boca o lo puedes repetir, se graba muchísimo más y por mucho más tiempo. Entonces, el hecho de que la gente pueda repetir el nombre del canal ya hace que lo recuerde más fácil. Vamos a pensar también y a ponérselo fácil a la gente. ¿no? Por lo general es un enlace, uno le hace clic y ya está. Pero el boca a boca también sigue funcionando y el WhatsApp y tal. De hecho, en mis estadísticas lo iremos viendo: WhatsApp es, tiene ahí un porcentaje, no me acuerdo si el 7 o 8% perdón, de los vídeos que ve la gente en mi canal, el enlace lo ha mandado por WhatsApp. Entonces, a veces mandan el enlace o a veces dice, oye, ¿te gustó el canal? Mira este vídeo de Javier de no sé cuánto. Y le ponen el nombre y entonces qué bueno que lo sepan pronunciar para que cuando no sea un enlace, sino de boca a boca, la gente le sea fácil. Si no, va a decir, bueno, es SQL... Pero bueno, es una humilde sugerencia, ¿no? Como todo lo de aquí, con todo mi respeto, con todo mi cariño, eh, todo lo que yo sugiera aquí son sugerencias humildemente de mi parte. Respeto absolutamente todas las opiniones, todas. Y eh, llegó el momento de tomar agua. Uy, pues, bueno. Ah, claro, mira, me pillaron con la ¿Para Facebook ya alguna herramienta como activar? sí, sí, pero lo, lo hablaremos cuando hablemos de. Vamos a tomar agua, por favor, más bendito. Qué rico, tenía los labios ya pegados. Bueno, estábamos aquí. Eh, el chat, déjame ver el chat cómo va. Un momentito. El chat va, va, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? A ver si hay alguien nuevo por aquí. Escribidme algo, ¿les ha gustado lo que hemos hablado? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Dime algo para saber algo, porque cuando uno habla aquí en estos directos, yo le estoy hablando un cristalito que es este. Y ya está. Y ahora no puedo, cuando miro aquí el cristal, no puedo hablar así, mirando el chat. Entonces, yo me siento muy bien cuando la gente me escribe cosas aquí y me dice, oye, ¿se te escucha, que se te escucha bien. Javier, hasta, hasta sales casi sin ojeras, por ejemplo. No sé, ponme cosas aquí y yo diga, mira, hay gente que me está viendo y me está escuchando. Eso a uno le da mucho ánimo. Entonces, no está mal que me escribas ahí. Transmisión perfecta, qué bueno. Sí, se escucha. ¿Ves? Uf, qué bien. Espérate un momentito. Por favor. Siento por el corte. Tengo que trabajar eso del corte para que no suene tan tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a ir a nuestra amada ruleta, amada ruleta. Y eh, por cierto, recuérdate, uy, ¿qué es esta? Recuérdate ir pensando en alguna pregunta que tengas, porque antes de terminar vamos a abrir unos, no sé, 10, 15 minutitos para responder preguntas, pero eso sí, es súper rápido. Aunque, bueno, ya me conoces, no siempre hablo, hablo rápido, pero hablo mucho. Entonces, no sé si será súper rápido. Y al final, 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 vamos a, a regalar un curso, ¿no? Con el mismo procedimiento. ¿Quieres que te regalen un curso? Sí, 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 no, quiero, horrible. Bueno. ¿eh? Y los sí es, hacemos la ruleta y a esa persona le toca. Luego, esa persona me tiene que enviar un correo electrónico para demostrar, por supuesto, que, que ese correo y ese canal corresponden y así pues les regalo con todo el gusto del mundo un curso online que eh, luego te enseño cuáles, cuáles pueden ser. Entonces leo aquí rapidito, sale muy bien con voz de locutor. Muchísimas gracias, aquí estamos. Um, muy importante todas las explicaciones que das. Muchísimas gracias. Se ve que escuchas perfecto. ¿Se ve y Se escucha perfecto. ¡Qué bueno! Pesáis chimborazo. Excelente explicación, Javi. Muchísimas gracias, Rodrigo, María, Ana, Ángela. Eh, chilena en Miami, Ignacio. Cripto, Manuel. Cocinando con Marilén. ¡Qué bueno! María Huerto. Técnica. Bueno, Técnica Cielo. Por cierto, que no sé si me escribiste. ¿De qué va tu canal? Técnica Cielo. Porque el nombre. Lo que siempre he dicho y lo voy a decir yo creo que en todos los canales. El nombre tiene que llamar. A intriga, a que sea algo intrigante, por cierto. Fíjate, si yo leo Técnica Cielo, posiblemente me meta. Si no me lo pone en el chat, me voy a meter a ver qué es, porque no sé si es algo religioso eh, o es un nombre que repara televisiones y le gusta el nombre de Cielo. No tengo ni televisores, no tengo ni idea. Entonces, solo por curiosidad, yo me metería. Y otra vez, decirlo clarito: Técnica Cielo, eh, guión o lo que tú quieras, mmm, reparación de televisores o, o lo que sea. Pero. La palabra técnica me suena a televisores, pero cielo me suena a algo religioso. De repente es una mezcla de las dos cosas, y hay gente que hace transmisiones en directo de misas y de celebraciones religiosas. No lo sé, es que hay de todo en la Viña del Señor, y entonces qué bueno que el nombre o me cree en intriga o me lo diga clarito. Entonces, si me interesa, me meto. Eso con todos. Y si se puede leer y repetir fácil, muchísimo mejor. Excelente calidad de audio y vídeo, mi canal es de matemáticas básicas por si les sirve. Eso está bien, que digas de qué es tu canal y si a alguien le interesa lo de matemáticas, a seguirlos a ellos. Si vas a ver sus vídeos, recuérdate, si no, mejor que no. Dale un like o algo, pero no seguirlos. ¿vale? Por cierto, si nos damos like, está bien, siempre y cuando nos guste, es algo sincero, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eh, el like no implica que YouTube luego me envíe vídeos de ese canal. Tampoco que te suscribas, pero más. Cuando te suscribes, más. Entonces el like, pues en cierta manera sí le da visibilidad a un vídeo de ese canal, y no le puedo perjudicar en absolutamente nada. Incluso, como he explicado, el dislike tampoco te perjudica, a menos que sean 100 dislikes y un like. Ahí ya YouTube va a decir, vamos a revisar esto, a ver qué pasa, a ver si es que te este dijo una tontería tan grande que todo el mundo le ha hecho así, ¿no? Porque tiene su público, no solamente todo el público no puede estar en contra de Javier. Entonces, si tiene 100 dislikes y un solo like. Algo ha hecho este Javier que no va, entonces ahí le ponen el ojo a ver qué ha pasado. Son campanitas y alarmas que le van sonando a YouTube, ¿no? Entonces, bueno, Gauluce, ¿qué haces aquí? Cocinando con... Ah, no sé, se están saludando entre ellos. ¿Qué programas usas para hacer el stream? Bueno, hoy otra vez estoy usando Vmix, que es esto que está aquí. Esto es lo que yo veo ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí somos varios ya, varios Javieres. Y eh, también uso OBS. Cuando tengo así, como ya tengo más velocidad con el VMix a la hora de hacer eh, directos, estoy usando el VMix. Pero ayer di una conferencia a una empresa, a una farmacéutica, a todos sus empleados, de cómo hablar a la cámara y usar eh, videoconferencias, Zoom y Google Meet y tal. La di con OBS. ¿Por qué? Porque tengo ya todo como que he hecho para cuando hablo para empresas, pues es diferente todo. El ambiente, las cosas que utilizo, y entonces, incluso las teclas que uso para los la, atajos, para, para poner los cartelitos y todas estas cosas que pongo. Pues, ah, bueno, esto es lo del curso de YouTube. Perdón. Bueno, no, perdón, no, espera. Que tengo un curso de, online, ¿no? Para la gente que quiere, pues, todo lo que vamos a ver, yo creo que en este año, hacérselo en un curso así súper condensado y empezar muy rápido, pues tiene ese curso que lo tiene en mi página web, ¿vale? si quieres entrar vas a tener muchísima información lo vas a hacer como en 15 días por ahí lo puedes hacer antes pero no te va a dar tiempo como que de reflexionar todo lo que yo te voy diciendo aquí que también se repiten cosas muchísimas de las que estoy diciendo ahora en todos estos programas pero claro los programas como te digo todo lo que hagamos en este año lo tienes ahí pero para que puedas ir más rápido si quieres ir más rápido pero bueno también en tengo estas cosas que ya me conocen. ¿Ves? O estas. Todo esto que tengo ahora aquí. Eh, Y en las empresas, no. Bueno, ayer la puse. Ayer puse esto, pero no ves. Y la gente decía, o esto". Tengo muchas cositas. Entonces, eh, quítame el juguete este porque aquí me voy a estar toda la tarde. Bueno, vamos a ello. ¿Quieres que te revise ahora tu canal de YouTube? Sí, escribe sí. Venga, vamos. 33 con Profe Catita, Silhouette y más 34 con Manuela 35 Pato YouTube <music> Señor Tortrafrita, te tienen frito porque todos te los mutea YouTube, no sé por qué <music> 41 con Lado Rec Radio Entrena con Zumba, Mónica. Mónica le tocó creo que el primer programa, si mal no recuerdo. Y muy bien, espero que estés creciendo mucho. Mónica, materiales de física. Bueno, vamos con 45, 46 con mentores empresariales y seguimos un ratito. Bien, yo creo que estamos en 50 más o menos, los mismos de siempre, una chilena en Miami, qué bueno, sí, ya hemos, de hecho creo que hemos eh, hablado por telegram o email o algo así. Me encanta, es que al final con un canal de YouTube no solamente es que es un negocio, no solamente que te puedes dedicar a él o que él te lleve a, tu, a la gente a tu servicio, a tu negocio o, o a ser más influyente en las redes sociales, sino que conoce gente maravillosa en todas partes del mundo. Eh, de una manera maravillosa, de verdad, maravillosa. Mucho que agradecerle a YouTube, mucho que agradecerle, empezando por la gente que he conocido. Eh, por cierto, fíjate, a través de YouTube yo conocí a una de las que yo considero hoy en día de las mejores coach de voz. Yo tengo vídeos aquí en mi canal de cómo mejorar la voz, de cómo hablar mejor, de cómo cuidártela, de cómo saber cuál es tu tono natural de voz, porque hay gente que habla por encima del tono natural, gente que habla por debajo. Y la conocí a ella en YouTube. Y tan, yo diría, cercana ha ido siendo la relación, el contacto. Ella está en Argentina, 10.000 kilómetros de aquí. Que al final hemos, de verdad, cogido o agarrado, depende de dónde estés, se dice de una manera o de otra. Muchísima confianza. Y hemos hecho un curso, los dos, de cómo mejorar la voz, tu voz. Por cierto, sale mañana. No, ya hoy salió. Si te metes en la web, ya está el curso de la voz con... Con ella que es foniatra, bueno, tiene un montón de másters y cosas de la voz. Ella no solamente te mejora la voz, sino que aparte hace, hace tratamiento a la gente que tiene problemas. Es excelente. Entonces eh, hicimos ese curso. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque me acordé. La conocí a través de las redes sociales por mi canal de YouTube ¿no? y por el de ella. Entonces, cada uno de nosotros, al final, esas colaboraciones y esas sinergias, todo es positivo, todo suma, nunca resta. Entonces, yo encantadísimo de colaborar, colaborar con Sol, Sol Wagner o Watner. Y ya tienes el, el curso precisamente en la página web. Y yo aprendí muchísimo de Sol con lo de la voz, haciendo el curso, porque lo grabamos los dos juntos, con ejercicios y tal. Y eso te puede pasar a ti con tu canal. No, a veces pasa solo, a veces hay que buscarlo. O sea, si yo tengo un canal, a ver si tengo un nombre por aquí, Charlas y Tertulias, que hemos hablado, excelente sonido, gracias. Si él hace charlas y tertulias y de repente quiere hacer una charla y tertulia con... Con Tedison Visual, ¿por qué no? Tú te metes en el canal de Tedison, o oh, Tedison, perdón, Tedison Visual, y si yo veo que me sirve, oye Tedison, ¿tú quieres eh, tal y cual? Y hacemos algo juntos, bien, entonces el público de Tedison te conoce a ti y tu público conoce a Tedison. No pasa nada si son competencias. YouTube es infinito. Hace nada hice yo un vídeo en, en LinkedIn con María Sabay, que es una especialista en comunicación. Es, competencia mía en teoría, pero es que esto es infinito, nunca te va a quitar un cliente, no, no, eso, vamos a sumar siempre, a, si ella y yo sumamos cientos de miles, es que quedan todavía 50 millones por conocer, ¿no? que, que les interesa ese tema, entonces nunca va a haber competencia, pero sí puede haber suma, entonces aprovechemos esas oportunidades, ¿vale? Vamos a hacer la ruleta que de verdad me pongo, me pongo, me pongo y pasa lo que pasa. Vamos a poner 53, que era donde quedamos la última vez. Y vamos, una, dos, tres. 35. Qué bueno que es que nadie sabe quién es el 35 hasta que no contemos. <laughs> entonces aquí empezaba en la risa es cosa seria que por cierto ya lo hemos visto antes radio. Ve seguramente aquí hay alguien que quiere colaborar con la risa es cosa seria si el nombre va de acuerdo a, al tema del canal. ¿no? entonces eh, por cierto espera siempre se me olvida el número que ha salido 35. <laughs> Perdón que son tantos controles que se me va un poco la olla no entonces

Te ha tocado, espera, espera que te ha tocado. Un momentito que estoy aquí. Eso, algo no <laughs> Vamos a ver, entonces, aquí. Pato YouTube, no sé, eh, manifiéstate Pato y voy a intentar entrar aquí a tu canal rapidito, a ver si se llama igual que tú. Pato YouTube, déjame ver si es el mismo, si es el mismo. Y tienes 10 vídeos. Vamos a entrar allí. Oye, ya los aplausos, ya está. Eso es vamos Perdón por el corte. Tengo que ver cómo se hace para que haga un fade out que todavía no, no me he buscado. Bien, Pato, vamos a ver. Pato YouTube, vídeos lo más cortos posibles. Bien, vídeos lo más cortos posibles. Pato YouTube. Intriga, intriga, ¿eh? Intriga. A ver de qué va el Todavía con el banner. Sí, pero no. O sea, Vamos a ver un poco de qué va la historia. ¿no? Vivias los más cortos posibles. No sé si alguien sabe aquí mucho de gramática, pero creo que posibles debería ir sin la S. Búscatelo, Pato, por si acaso me equivoco. Este de posibles, ¿no? que debe ser lo más corto posible. Porque estás hablando de, de ser corto. Pero bueno, de repente yo soy el equivocado. Pero búscalo porque, para que no tengas un error gramatical en el banner, ¿no? Que no está bien. Aunque sea de risa y todo, pero no sé. Yo tú lo pondría correctamente. Si está correctamente ahora, borra mi comentario. Y si no, pues quítale la S, que no se va a dar cuenta nadie. Vídeos son más cortos posible. Me suena mejor así. Pero bueno, de repente yo soy el que estoy equivocado. Que posiblemente sea ese el caso. Ok, muy bien, Patu. Vamos a ver. Siete pecados repetidos de youtubers de amateurs. Dale la vida a tus links acortándolos. Error en etiquetas. O sea que tú, en cierta forma, estás hablando de cómo... Estás hablando de YouTube, ¿no? Cómo hacer micrófono de solapa casero. Oye, qué bueno esto. Mira, toda la gente que le interese eso, pues ya tenemos a Patu y YouTube. Hace un mes empezaste el canal, por lo que se ve, o por lo menos hace un mes que empezaste... Empezaste, ahí está la S que no hay que poner, empezaste a publicar. Por lo menos los que están aquí. Hay gente que tenía el canal de hace 5 años y ahora es que empieza y borra todos los anteriores, porque no tiene nada que ver. Eso fue lo que hice yo hace un año con este canal. Borras todo lo que venía de atrás, o casi todo, dejas alguna cosilla, pero eso no quiere decir que el canal tenga un año. No lo sé en el caso de Patu, pero 65-47 vale. Eh, más o menos todos están igual de visualizaciones. No podemos ver cuántos seguidores o suscriptores tiene Patu porque... Eh, lo tiene apagado y aparte que creo que eh, todavía no te permite ponerlo, ya me corregirás, ¿no? ¿Cómo grabar el audio con mucha calidad? O sea, veo que estás hablando como de tecnología, de YouTube, de... Patu, cuéntanos aquí, en el comentario, ¿qué público quieres tú conquistar? La palabra es conquistar. ¿Qué público quieres persuadir para que te, se suscriba a tu canal? ¿Y qué quieres hacer con el canal? ¿Quieres vivir del canal, ganar dinero con el canal o que ese canal te lleve a otra cosa? No lo sé, a tu negocio o no lo sé. Es que no sé ni qué edad tienes, no, no, eh, estoy todavía un poco perdido. Ya entraremos al, a los vídeos. ¿no? Entonces, no los voy a ordenar por, por visualizaciones porque más o menos todos tienen las mismas. Hay uno que tiene ochenta y tantas, que creo que es este, que es el que más se ha visto, pero no son números para poder tomar decisiones porque uno lo vieron 80 y otros 30, ¿no? Entonces, sobre todo si tiene un mes de... Un momentito. Vamos a ver aquí las miniaturas. Bien, o sea, son vistosas. Bueno, bien digo porque son vistosas. Hay que ver si el contenido tiene... Esta se me sale un poco del estilo de todas las demás por el tipo de letra. Y son como metálicas algunas, ¿no? Y estas no. Pero bueno. Está bien al principio probar, cambiar. Porque ahora tienes permiso para equivocarte, para poner las cosas de otra manera. De repente ves que te funciona y te vas por allí. Entonces no está mal que al principio, 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 tú digas, oye, esto lo dije yo en otro vídeo, Fíjate, eh, yo no sé si lo puedo ampliar un poco de tamaño. Sí puedo. Mira, Patu, que no sé si te llamas Patu, pero ¿qué es lo que pasa cuando hago esto? ¿Ves que no que las letras lo tapa esto de aquí? Entonces cuando diseñemos las, mira, lo mejor, cuando diseñemos las miniaturas, vamos a intentar que el texto nunca esté, por lo menos en el último tercio de la miniatura, para que cuando yo haga esto no me lo tape, ¿vale? Porque ahora yo estoy interesado en ver tu canal, pero la persona que va a entrar por primera vez va a entrar, a ver, si esto no me gusta, me voy ya, dime, dime rápido, ¿qué vendes aquí? ¿Qué me regalas, ¿no? Así entra, así entro yo también cuando vas por primera vez a un canal. ¿no? Ahí, ¿Qué pasa? Que tengo aquí 500 al lado tuyo, que me puedo meter ya. Entonces, convénceme. Entonces, todo lo que hagamos para que la gente se quede bien. ¿no? Entonces, aquí bien, porque no importa que le quite un ojo a un tigre, porque sigo viendo un tigre. Pero las letras, cuidadito, siempre bien, de este lado, del lado izquierdo. De la, por lo menos los dos tercios. Ese está bien, ¿no? Hay veces que mientras yo más reduzca esto. Si yo lo veo en un celular, en un móvil, posiblemente esto a veces se lo tape incluso más o en una tablet o dependiendo de un portátil pequeñito, ahí puede dificultarse el título y ya me voy. O sea, si me cuesta leer las cosas, me voy a otro canal. Entonces, vamos a, a procurar que estas miniaturas tengan, como digo, el texto aquí. Seguimos. Nos metemos en este donde estábamos y, eh, vale, es gaming. Es youtuber, argentino creo, ¿no? En YouTube, eso es. Me encanta, me encanta el acento argentino. Bien. Eh, bien, no lo pongo más porque no lo pueden escuchar. Como siempre he dicho, no pongo el sonido porque yo no sé si la música que le está usando tiene copyright, si no, eh, si pone imágenes que tampoco lo tiene y al final salen por mi canal y otra advertencia no. A mí ahora me viene un strike porque ya tengo una advertencia. Entonces, prefiero ser muy cuidadoso, cosa que también te recomiendo a ti. Muy cuidadoso, ¿vale? Entonces, eh, bien, esto que está aquí, este es un robot creo, porque te está escribiendo en árabe y te lo escribe dos veces. Entonces, eh, a ver, no tienes la culpa de esto, porque estos son robots que eh, se utilizan... Robot es un programita que tú instalas en tu computadora mañana por la tarde y hay unos gratis y otros que pagas. Y tú lo programas y le dices, oye, yo quiero que a todos los vídeos de YouTube que tengan en el título... Eh, aquí dice, youtubers, le des un like, o le pongas un mensaje, o le digas tal cosa, ¿no? Y eso el robot lo que va a hacer es trrr, toda la noche, 24 horas al día, o tú lo programas hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. YouTube los detecta, porque a YouTube no se le escapa. Lo que pasa es que tarda un poquito y mientras tarda en detectarlos y tumbarlos, te dejan miles de mensajes por ahí regados de cualquier cosa. Ahí yo tengo la parte de. En la configuración de mi canal es bueno que todos aquí escribe ahí, por cierto, truco, truco. Bueno, truco no. No más que truco es advertencia, advertencia. Escribe que, en, perdón, vete a la configuración de tu canal y hay una parte donde dice que todos los mensajes, sí que, <laughs> ya he hablado mucho, no sé si de qué, ponme sí tal cosa, por favor, porque ya me conoces que hablo mucho. En la configuración puedes poner o debes poner en los mensajes que te escriben aquí. Hay una opción que dice: Oye, ¿quieres que YouTube te ponga los mensajes que yo dudo que son tal por revisar? Entonces ponlo. Y esos mensajes no te salen, perdón, si no te salen aquí. Ahora no tienes muchos, pero no te hacen bien. O sea, esos mensajes no te hacen bien. Uno dice: Oye, un mensaje que es un robot, me da igual no te hacen bien. Entonces pon todo el mundo que estés viendo este y que vas a ver este vídeo después, pon ahí en tu configuración. Es bueno pasearse por la configuración y empezar a entender un poco todo, aunque lo vamos a ir viendo todo en estos programas. Un día nos meteremos en configuración, otros en, el, en, la, en la parte de atrás, como digo, de la tienda, ¿no? Poco a poco, porque hay mucho que hablar y quiero ver canales también. Entonces, eh, lo de que todos los comentarios te los publique. Y otra cosa. Hay una parte que tú dices, oye, yo no quiero que los comentarios que tengan la palabra pi, malas palabras, eh, palabras que tú no quieres que estén allí. Lo pones y cada comentario que tenga esa palabra también te la va a poner por revisar. No va a salir publicada al principio. Eso hace que tu canal se mantenga con un nivel de calidad de comentarios bien. Posiblemente la gente que todavía no tenga un tamaño suficiente no veo eso un problema, pero lo va a tener. Y haters hay en todas partes del mundo. Aunque tú hables aquí de los pony de colores, que todo es, ay, qué bonito todo, vas a tener haters y va a haber gente que te va a decir cualquier cantidad de cosas. Es muy bueno entenderlo, soportarlo. Piensa que muchos son robots, que le dice eso a miles de canales y no tiene nada que ver con tu canal. Oye, tú eres un tonto cerdo, no sé cuánto, que me han puesto muchas veces, bueno, muchas algunas. Eh, puede ser verdad, quiero decir, una persona que piensa eso de mí lo escribe, pero muchas veces es un robot que como es gratis y lo tienen allí, pues manda eso a 40.000 canales y ya está. Y si cierran el canal, pues tiene 40 más registrados para volverlo a hacer. ¿Qué ganan con eso? Pues no sé, diversión y ahí ya no me meto, cada persona se divierte como quiere, pero nosotros tenemos que en cierta forma protegernos, todos los que estamos viendo esto. Vamos a configuración del canal en YouTube Studio y ahí le ponemos una lista, yo me fui, cuando yo puse este canal que empecé a, lo limpié y lo reactivé, yo me fui a Google y puse groserías o palabras mmm, al, malsonantes o tacos, aquí en España se llaman tacos, y salieron como, no sé, miles de páginas, como siempre, cogí las que más tenían visualizaciones, que salía la lista y esa lista la puse en palabras prohibidas, donde cualquier comentario que la tenga me lo va a poner en veremos. Y ya tengo una como de 500, ¿no? Porque hay que ver. ¿Cómo se nos ocurren malas palabras a todos? Impresionante. Y aparte que va por países. En Argentina una cosa, en Perú la otra, en Puerto Rico otra. Una es buena en un sitio pero muy mala en el otro. Aquí en España pasa muchas veces que una palabra que aquí no es nada, allí la dices y, puff, horroroso. No las voy a decir aquí, porque aquí no es, pero allí sí. Entonces, pero hay muchas. Incluso hay marcas de comida aquí en España que esa palabra en Latinoamérica, en algunos países, es una grosería brutal. Y aquí es la marca que la ves en el supermercado así. Tampoco la voy a decir, pero bueno, busca en Google. Entonces, pendientes con los comentarios, ¿vale? Eh, para que no pasen estas cosas. Y aparte que le has dado que te gusta, no sé. Primero voy a ver qué dice ahí antes de darle a me gusta. Si has visto qué dice y bien o que quieres mucho el, el comentario del corazoncito, márcalo. Pero bueno, por eso como no lo sé, solo te lo comento. De repente tú sí si sabes quién es, y si sabes lo que dice allí, bienvenido sea, sin ningún tipo de discusión, obviamente. Vale, entonces estás hablando de vídeo. Veo que eh, tus, eh, cada quien, si se mete en el canal de Patu, va a ver que el canal, las miniaturas, como vemos las miniaturas, que las teníamos aquí, son de colores y tal. Yo me imagino que cuando yo entre a este vídeo, este y este, va a salir Patu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en el último juego de No sé va y vamos a ver cómo está. Y él sale con una actitud totalmente diferente. Entonces... Yo intentaría dar coherencia a eso porque me puedo llevar, o sea, las expectativas a veces son peores que realmente lo que las cosas son, ¿no? Si yo voy a comerme un helado y yo voy a pensar que es súper dulce y cuando lo pruebo no está tan dulce, va a ser esto. Pero si yo no esperaba que estaba dulce y lo pruebo, me va a gustar más, eso es la expectativa. Yo tenía una expectativa mayor de lo que realmente el helado era, ¿no? En los canales de YouTube exactamente igual. Si tú me pones una portada, una miniatura, que yo cuando entre me voy a imaginar una fiesta y sale la persona, hola, ¿qué tal? Aquí estamos para revisar mi canal o lo que sea. No, yo me esperaba otra cosa, entonces eso... Nah, nah. Y es el mismo vídeo, pero yo voy a entrar con una actitud que no es, no voy a recibir lo que yo esperaba, ¿no? Y eso puede crear como que me voy. No era lo que yo esperaba, me voy. Entonces intenta, sobre todo al principio de los vídeos, entrar fuerte. Fuerte en todo sentido, no soy fuerte de volumen. Fuerte quiero decir en actitud, en, en, en que sea muy acorde a tu portada, a tu miniatura. ¿no? Que yo veo esto, o sea, esto es. Esto es que cuando yo le dé play a los primeros siete segundos, tiene que ser en consonancia. Luego ya tú te puedes calmar y todo, pero dame lo que me has prometido en la miniatura. Siempre. Siempre porque. Eh, ya lo veremos, hay un factor de Analytics que se llama CTR, que es Click-Through-Rate, que es la cantidad de veces que te ponen la miniatura y la gente le hace clic. Entonces, si yo tengo mucha gente que le hace clic a una miniatura porque sale espectacular una imagen, que yo digo, yo tengo que entrar, tengo que entrar. Pero si entro y no es lo que yo me esperaba, me salgo rapidito. Y ya he dicho, como siempre en todos estos programas, que a YouTube solo no le gusta nada que la gente... YouTube te está llevando clientes a tu tienda, la gente hace así y se sale de la tienda. Entonces YouTube dice: Para eso te traje yo un cliente, pues no te traigo más. Por lo menos ese vídeo no te voy a traer más. Y el vídeo va muriendo. Entonces, la miniatura tiene que estar acorde a lo que. Si tú dices, ganarás un millón y tu cara es así en la portada, con un montón de billetes aquí, ¿no? Que lo ves, un montón. Y cuando entras, hola. Hoy vamos a ver cómo puedes desarrollar un negocio. Y, y claro, y apenas hueles de que lo que te prometieron de ganarás un millón, lo harás, pero en 50 años, o nunca va a ser un millón, sino va a ser 10 dólares, te vas. Y claro, YouTube eso, como digo, no le gusta nada. Te llevó un cliente a tu tienda, tú, tú decías que tenías ahí los mejores productos y entraron así y esto no era lo que... Y se van. Entonces YouTube ya, se lo manda, ese cliente se lo va a mandar a otra tienda, ¿no? Y así sucesivamente. Yo te diría que... Mmm, o replantearás un poco la manera en que empiezas tus vídeos, o replantearás un poco la manera en que pones tus miniaturas. Otro comentario que te voy a hacer es cada palabra, lo voy a decir en todos los programas, cada palabra que ponemos aquí cuesta 10.000 dólares. Imagínatelo, ¿no? Entonces, esta te costó 20.000 y esta te costó 150.000 dólares. No sé cuánto te costó esta. Vamos a reducir. Esto si yo lo veo en el celular, que por cierto, el 70% de la gente que ve YouTube es en celular, más o menos. Cambia por países y todo, pero así un poco en plan general, el 70%. También depende del tema, ¿no? Si es para gente mayor, pues lo ve más en, en computadora o en el televisor ya, en el, en el Smart TV. Pero eh, pensemos siempre en el celular. Entonces tú, eh, Patu, mírate esta portada en tu celular y te vas a dar cuenta que leer esto va a estar casi como que imposible, ¿no? Entonces procura que tu portada sea, oye, lee el título. De alguna manera, o sea, pones algo, una cara, lo que tú quieras, que vayan y lean el título, crea intriga en, el, la, en la portada y cuando la gente diga, ¿cómo? Va el título y en el título si sí te cabe esto. De hecho, capítulo 1 casi no se lee, ¿no? Pero esto tampoco. Entonces, esa portada y la cara de, como sale el relojito aquí, no sé quién es. Entonces, replanteate un poco la estrategia de las miniaturas, que es lo que más va a atraer la gente. El, no me acuerdo el porcentaje, pero el 80% por ahí por ciento de la gente primero ve la miniatura, luego lee el título y luego le hace clic. Primero lee la miniatura. Luego. Entonces, por eso digo que la miniatura cause que la gente lea el título y entonces ahí, si le explicas, tienes más palabras, cuestan más barato. Aunque también son caras, pero más baratas no son 10.000 mil ¿no? dólares, digo yo, que estas que están aquí. Entonces, nos replanteamos eso, Patu. Eh, ¿Qué tal? Vemos aquí un momentito el chat. Que estamos por aquí. Madre mía, esto eran los siete ¡Uf! Eh, me va a tocarle. <laughs> me va a tocar leer mucho. Voy a tener que ponerle los mil dólares también a cada palabra de pregunta. Aparte de la actitud que debemos tener en todos los vídeos que subamos, también es importante mostrarnos nosotros en los vídeos o no es necesario. Como casi todo en YouTube, depende. Depende de muchos factores. Depende. Si yo tengo un, un canal de meditación. Y es meditación, no es meditación con Javier, con Javi, eh, sino es meditación, es algo así. Y yo, mi canal va en función de poner un río con una música, por cierto, con el copyright bien sujeto, y tienes tu música y la gente, pues, vídeos de tres horas y te lo ven un montón y mucho tiempo, de repente tú no haces falta allí. Pero todos los canales, que son la gran mayoría, que en cierta forma dependen de una persona, porque te presenta, porque es tu nombre, o porque si hablo de psicología, yo, te, yo soy psicólogo, entonces no solamente hablo de psicología, es que si no soy psicólogo, posiblemente no esté la autoridad que puedo yo tener en un tema, no la voy a tener porque no soy psicólogo, o nadie se ha enterado, no lo he dicho que soy psicólogo, o no salgo, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, dependiendo de cómo lleven los vídeos, yo diría que sí. Hay, hay canales de YouTube que ganan mucho dinero, por cierto, poniendo gente que se cae y se rompe ahí lo que sea. Y gente que le hace bromas a otro, un rollo como así como TikTok, pero hay canales de YouTube, ya llevan años y ganan mucho, mucho dinero. ¿eh? Algunos, no todos, algunos. Ahí no hace falta que salgas. Hola, te traigo los nuevos vídeos donde te vas a... Re no, ahí a la gente se te va a ir. Si sales tú a hablar, ponle de una vez a la persona cayéndose, ¿no? si ese es tu tema. Pero eh, cayéndose en un sentido chistoso, ¿no? no cayéndose mal, que se vaya a hacer daño. Entonces... Depende, pero si tienes la duda, yo saldría. Entiendo que a veces da pena o vergüenza, que no me siento cómodo con la cámara, por eso tengo yo, <laughs> voy a aprovechar, no, este no, este. ¿Este será? No, este no. Este, perdón. Por eso tengo yo unos cursos sobre cómo hablar a la cámara, cómo interpretar y esto, porque me he dado cuenta que es una falla de mucha gente. De hecho, el, a ver, yo sí, he estudiado y doy, he dado clases en universidades por tiempo en comunicación, teoría de la comunicación y todo, y está más que estudiado que el miedo escénico es el mismo que tenemos ahora con la cámara, y el miedo escénico es uno de los miedos más potentes que tenemos los seres humanos, el miedo escénico. De hecho, hay, hay, han hecho listas de las 10 cosas que te dan más miedo a miles de personas, y ahí está siempre el hablar en público, ahí, en las 10 primeras. Por qué? Bueno, eso ya tiene una explicación antropológica que la podemos hablar otro día, no hoy. Y, pero tiene mucho sentido, ¿no? Entonces eso es un miedo terrible y la cámara pasa a hacer eso. Si sigues, como lo digo yo en mis cursos, un procedimiento y una técnica que fue la que seguí yo, porque yo era de los que tenía más miedo en el mundo. Y cuando el, la clase me decían, ay, Javi, uf, sudaba frío, bueno, de todo lo que ya los que sentimos miedo escénico lo sabemos, ¿no? Y me lo quité, pues, haciendo muchas cosas y eso es lo que he puesto en los cursos. Si te cuesta mucho, practica, sigue estos métodos y si te sigue costando o no quieres porque no quieres dar, hacerte, o sea, te da igual hablar o no, pero no quieres, quieres mantener tu privacidad, pues no lo hagas, no lo hagas. Pero puede ser que si depende de ti, de tu profesión, te vea menos gente. Depende, depende. Más preguntas. Vamos a empezar con la sección de preguntas, porque ya son las 8 y 51 de la tarde aquí en España. Vamos a poner las preguntas que. Mmm, ¿me las puedes poner aquí, porfa? ¿Alguna preguntita mientras yo las voy leyendo en el chat? Eh, ahora, si de todas maneras, fundamental. A ver si pillo aquí las preguntas. ¿Cómo hago para que revises mi canal? <laughs> Esa pregunta es muy fácil. Cuando yo diga quieres que revise tu canal, que ahora no. Porque estamos con las preguntas, se escribe sí y luego pasamos a la ruleta y la ruleta escoge a la persona de todos los síes que hay en la lista y ese es el canal que vemos. Yo quisiera verlos todos y no tener que estar con la ruleta, pero claro, 40 canales, hemos visto dos, 40 canales, puedo revisarlos, pero pon esto, pon esto, siguiente, esto y esto. Y yo creo que así ni aprendemos ni me da tiempo a analizar bien el canal y bueno, muchas cosas. Yo creo que este método. Es más largo, vamos a tener que hacer más programas, pero bueno, yo encantado, encantado. ¿Se puede resucitar viejos vídeos? Por supuesto. Eh, la gente de YouTube, los que, de hecho, el jefe de la sección de la empresa de YouTube que trabaja en la zona de los algoritmos, inteligencia artificial o red neuronal, que selecciona vídeos, que se van a poner, que no se van a poner, lo que dice es, mira, los vídeos antiguos, déjalos, no los borres, a menos que sea algo horroroso, ¿no? De que te diga, uf, que no puedo ni verlo, porque claro, uno va aprendiendo y luego te das cuenta que lo que sabías antes no tiene nada que ver con lo que ves luego. Cuando tienes 20 vídeos, tú ves el primero y dices, puf, y cuando tengas 40 y tengas... Ese desierto que pasamos inicialmente, por lo general, es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que... Muchas veces tenemos la tentación de quitar los anteriores porque no nos gusta, porque no sabemos hablar a la cámara, porque la toma era horrorosa, la luz era terrible y todo lo que hemos ido aprendiendo lo vamos mejorando. Pero esos vídeos son información para YouTube, es data para YouTube. Entonces, si quitamos esos vídeos o le cambiamos la información, YouTube tiene que empezar casi de cero. Ya lo tenía tranquilito ubicado, ya dice, bueno, cuando salga alguien pidiendo esto, le enseño el canal, el vídeo este. Ahora no, ahora cuando lo cambie tiene que volver a empezar desde cero YouTube a ver a quién se lo enseño y estas cosas. ¿no? Entonces, de cero no, porque ya YouTube lo tiene bastante escaneado y esto, pero lo despistamos un poco. Lo que recomienda esta persona, que se llama Tom, y se me olvidó el apellido, Tom no sé cuánto, es que si puedes, haz una reedición de ese mismo vídeo y la actualizas y la haces ya con todo lo que has aprendido. En hablar mejor, más rápido, en poner carteles, en hacer cambios de texto, de imagen, no sé, cosas que vamos aprendiendo los YouTubers, que tenemos que ser locutores, directores, grafistas, o sea, de todo. Tenemos que aprender marketing online, de todo. Un YouTuber hace todo lo que hace un canal de televisión, pero una persona. Entonces, vas aprendiendo mucho, coge ese tema si ves que es interesante y lo vuelves a hacer corto, rápido, como tú quieras. Y entonces, así lo refrescas, es otra data nueva para YouTube. YouTube dice, ¡uh! Esta persona está empezando a trabajar, me interesa. A YouTube no le gustan mucho los canales que se duermen. No porque YouTube lo duerma, sino porque la gente no es constante, no tiene consistencia, constancia, perdón, en publicar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces YouTube dice: No te voy a llevar gente a tu tienda si mañana no vas a abrir. O pasado mañana, ¿no? Yo quiero que. Hombre, si te llevo gente, es para que los dos ganemos dinero. Si al final vas a cerrar o no me vas a abrir los sábados, ni los domingos, ni los lunes, sino cuando. ¿eh? YouTube se lo va a dar, por supuesto, a la persona que tiene constancia de publicar porque sabe que ahí va a poner los eh, anuncios, que es lo que le da dinerito a YouTube, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, del superchat este que, que muy amablemente me han dado hoy, eh, que dicen superchat. Este, no, no pasa nada. Hola, una pregunta las etiquetas de cola larga sirven? Por supuesto, ahora hablamos. Eh, esos son los superchats que lo tengo aquí apoyo a mi canal. Superchat es una cosa que eh, una función que ya tiene mucho tiempo que mucha gente no conoce y es que aquí abajo te sale un dolarcito y uno pues de cierta forma hay canales que dicen quieres que te vea tu canal tu canal de YouTube pues mete un superchat está bien eh, a ver si la gente hace esto para vivir de algo tienen tú no vas a un restaurante y te dicen come gratis entonces, bueno, todo, hasta ahora yo no he visto eh, que todavía el proyecto vaya por ahí, pero no pasa nada, o sea, es una cuestión de rentabilizar. O a alguna gente le pagan por ver los vídeos, otro cobran por revisar, o si yo soy psicólogo y digo, tú quieres que te aconseje de psicología, déjame un superchat y a la gente que dé superchat yo le voy revisando su caso, lo que tú quieras y el servicio que tú quieras. Y eso es tan legal y tan honesto como cualquier otra cosa, cualquier otra profesión. Entonces la gente puede poner un super chat porque quiere o porque tú le dices, oye, si quieres que vea tal, déjame un super chat. A veces, como en Twitch, por ejemplo, es porque quieres colaborar con el proyecto, con la persona, o te sientes conectada con ella. Y entonces ahí le dejas su dinerito y ya está. Entonces, estábamos por la pregunta de, los, de las etiquetas de cola larga. vale Las etiquetas no son ni el título ni, por ejemplo, en este vídeo que tenemos aquí de Potu, ya que estamos, lo vamos viendo, a mí Vida IQ me dice aquí las etiquetas que él tiene, ¿no? Bueno, también me las da, los dos programas dan las etiquetas. Y me está diciendo que, eh, por cierto, tienes pocas para lo que se hace, pero las etiquetas antes se usaban mucho porque YouTube no era capaz de, a ver, son 5.000 horas cada minuto, puede ser, no me acuerdo, de vídeos que suben a YouTube, es una barbaridad. Entonces, no tenía la capacidad de entender bien de, cada, de, qué, de qué era cada vídeo, a qué persona se lo podía mostrar. ¿no? Como no sabía de qué se hablaba, no sabía a qué persona se lo podía mostrar. Entonces YouTube dijo, oye, vamos a poner etiquetas y que la gente me ponga ahí. El vídeo de cómo reparar televisores. ¿Cómo reparar televisores? Televisores que reparo. Empieza ahí la gente a hacer combinaciones y cosas en las etiquetas y YouTube decía... Ah, vale, de reparar. Vale, entonces eso se lo voy a enseñar a este que está buscando cómo reparar un televisor, porque seguro se le rompió. Entonces le enseño el vídeo eh, y hacemos el match. Pero de hace ya algún tiempo YouTube, como te digo, escanea cada cuadro de este vídeo que estoy haciendo yo, sabe lo que dice aquí, que es su placa, sabe los libros que están aquí de qué son, e incluso se lo sabe de memoria, porque los tiene todos escaneados en la biblioteca de Google, sabe todo de todos los vídeos. Entonces las etiquetas ya perdieron la eficacia que tenían antes. YouTube dice, usa las etiquetas, ojo, truco, truco no consejo, usa las etiquetas para cosas que YouTube, que es una máquina todavía, digo todavía por, por algo, no entienda. O sea, si alguien escribe, por ejemplo, mis vídeos de Zoom, de estos que tienen millones de visualizaciones, ¿cómo mm, hacer una videoconferencia con Zoom? Entonces yo le pongo en las etiquetas cómo hacer una videoconferencia con Zoom y le pongo tres Os, porque nos equivocamos. ¿Por qué? Porque YouTube sabe que si pone cómo hacer una videoconferencia con Zoom, sabe que yo tengo vídeos de Zoom muy vistos y va y se los recomienda a esa persona. Pero si escribe Zoom, ya YouTube puede dudar si eso es una empresa. Tal vez la palabra videoconferencia dice, sí, yo creo que es lo mismo y tal, pero a veces en la homepage vemos vídeos que no tienen nada que ver con nosotros por eso. Porque esa gente no ha etiquetado esas cosas raras, ¿eh? esos errores tipográficos, etc. Y YouTube dice, pues yo se lo voy a enseñar a Javier a ver si lo ve. Pero inseguro, o sea, lo pone ahí y me pone un vídeo de hockey sobre hielo que yo no tengo ni idea. ¿no? Y resulta que es que hockey lo escribió mal o lo que sea y cayó en mi homepage. Entonces, qué bueno que usemos esas etiquetas no para un truquito de poner palabritas y cositas. Sino para darle pistas a YouTube para que sepa a quién enseñarle mi vídeo. Entonces yo pongo Zoom y pongo S-U-M, Zoom. Porque hay gente que yo he visto que, es, que ha escrito Zoom. Pues sí, bueno, porque lo ha escuchado pero no lo ha visto escrito, etc. Hoy en día sí, pero cuando yo empecé a hacer los vídeos de Zoom hace tiempo ya, pues muy poca gente lo había visto el logotipo y todo. Entonces yo le pongo Zoom con M, Zoom con, con N, Zoom, o sea, s z o, -O n Empiezo ahí a buscar en. ¿Dónde es que estamos? Empiezo a buscar aquí, ¿no? Que por ejemplo ponga Zoom. Mira, hay gente que eh, lo escribe con... Aquí no salen porque no es de los más buscados, pero seguro hay gente que lo escribe así. Y seguro hay gente que escribe Zoom con una N que está al lado de la, N, de la M en el teclado. Mira, que dicen Zoom. Entonces, pues sí. Y eso hace que... Mira, es un 5%, un 1%, bueno, pero, pero es un 1% que te ha venido aquí. Para eso son hoy en día las etiquetas. Ya esto de usarlas para poner aquí 40 millones de combinatorias y eso no se usa tanto, ¿vale? Entonces vamos a ir cambiando. En el título sí, en el título sí, vale. Todo lo que hemos visto de las palabras clave y todo en el título no solo sí, tienes que debes poner en el título las palabras claves. Esto es un super chat. Muchísimas gracias Patios Producciones. Muchísimas gracias de verdad. Eh, eso quiere decir que algo de lo que he dicho ha gustado, ves ahí me lo está avisando y eso es un super chat hay gente que solo vive de super chats la gente que hace gaming en directo y la gente pues empieza a darle porque se siente atraído agradecido, lo que sea y viven de eso, viven de eso. que sepamos todos que aquí que estamos en Youtube que Youtube se lleva una, un mordisco de de cada superchat pero no importa hay que seguirlo dando porque igual es un apoyo a la persona a nosotros como creadores no por lo menos le estamos hablando un cristalito pero decimos oye del otro lado hay alguien que aprecia lo que tú estás diciendo eso no tiene valor no tiene precio perdón eso es que da una satisfacción increíble increíble más preguntitas déjame poner aquí el chat muchísimas gracias patios producciones así salen los superchats y fíjate se queda aquí un aviso de que él o ella, si hubiese escrito también un mensaje, sale aquí el mensaje y se queda aquí fijo. Si da a alguien 500 dólares, se queda por más tiempo. Mientras más dinero, más tiempo. Y puedes escribir más palabras. Si uno quiere poner un mensaje muy largo, te va a decir, sube el precio porque no te da. Y entonces pones más precio y escribes lo que tú quieras. Y eso lo lee todo el mundo. Y aparte se queda fijo aquí para que lo lea todo el mundo. Hay canales que tienen mucha gente, muchísima gente. Y entonces la gente usa el chat para hacerse publicidad. Si yo tendría aquí, si yo tuviese, pasa que si tuviese yo aquí mil personas o diez mil, a nadie le va a tocar. O sea, le va a tocar siempre a alguien, pero la gente va a decir, es que eso para que me toque. Y posiblemente se desilusione un poco la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a aprovechar, si yo sé que aquí hay gente que tiene canales de YouTube, y yo soy TubeBuddy, ¿no? Ese servicio de, de poner cosas para. O sea, si mis clientes están aquí, pues yo pongo 50 dólares. Y pongo allí, vente aquí que te espero. Eso es una publicidad que has pagado con 50 dólares, pero te la está leyendo muchísima gente que está en el chat ahí. Y así también trabajan muchas empresas. ¿no? Patricia Silva. Patricia, muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo. ¿De dónde me escribes, Patricia? Mejor dicho, ¿de dónde nos ves y nos escuchas? Muchísimas gracias. Entonces, hay gente que lo que te digo, lo que dices, oye, toda la gente que me haya hecho aquí un super chat... Son los que en este caso sería, le vamos a revisar el canal, ¿no? Totalmente válido, no es mi política ahora, pero pudiera ser, con cualquier otro canal, y está bien. ¿Y ¿Cuánto puedes ganar? No lo sé. Estos son ARS. Aquí dice ARS, cada uno en su moneda local, o sea, no son 100 dólares. Yo tengo el canal creo que en euros, no en dólares, pero 100 ARS. Eh... Patricia, dime de dónde son los ARS, porfa. A ver qué y así los... Ya los ubicamos. Y de nuevo, muchísimas gracias, Patricia. Ponme ahí de qué va tu canal. Y así lo lee todo el mundo de qué va tu canal. Y esos son los superchats, como te digo, es una manera, es una manera de sobresalir entre todos los demás. ¿no? Pagando, pero bueno, en vez de hacer una publicidad y dejársela a Mark Zuckerberg en Facebook, pues mira, la dejo aquí, pero ya le hablo a la gente que le quiero hablar. ¿no? Y eso es una, un método, digo a la gente que se quiere hacer publicidad. Y si tú quieres que el youtuber o el que sea te vea bien y te tal, pues pones ahí. Igual, acuérdate que si te suscribes ahora, va a salir aquí un cartelito con tu nombre, ¿no? Gratuito, eso sí es gratuito totalmente. Y, y funciona, funciona. El, el suscribirse allí, el que te veas, ¿no? Eso a mí me da ánimo, ¿no? Verme en el canal de la persona que en cierta forma me está estudiando, eh, estudiando, ayudando, eh, ver ahí mi nombre, a mí me hace ilusión. Lo he hecho varias veces, ¿no? Entonces, aquí se... ¡Ah, perfecto! Bueno, otra preguntita y vamos luego a eh, el regalo del, del curso. Disculpe, ¿qué opinas de los short videos? No sé si todos sabemos los short videos, pero es una mezcla entre los stories y los videos. Está ahí en el medio, en el camino del medio, ¿no? Los stories, digo, los de YouTube que tenemos, como Instagram y tal, que son videos en vertical, con un tiempo más corto, luego se borran... Pero bueno, crean engagement, que es una palabra así como mágica, que es que la gente conecte contigo. No vas a hacer un vídeo de estos en stories o en shorts, vídeos. Eso son más. Bueno, aquí estamos a punto de comenzar o de empezar y te enseñas ahí un poco los botones. Nos vemos. Es un poco el detrás de cámara, el conectar con la gente más. de una manera más eh, auténtica, directa, sin tanto lío, ¿no? Sin la luz de atrás y todo esto. Sin peinarme. Entonces. Los short videos están en el medio, pero lo acaban de sacar hace muy poco y no lo puedes monetizar. O sea, lo que sale allí, no, o sea, tú vas a publicar un contenido que va a salir en tu lista de, de videos rep reproducidos, pero no lo puedes monetizar. Tienen un tiempo definido. Yo todavía dejaría que, aunque están muchos youtubers haz, haz short videos que suben y suben y suben. Yo prefiero gastar esa energía en hacer vídeos de verdad, que van a quedar por un tiempo y que me van a ayudar a cumplir las 4.000 horas, que, si, ya las, si no las tengo, y si las tengo, me van a ayudar a que mi historial del canal, en el historial tenga, ¿te acuerdas cuando dije que había una montaña y luego se quedaba como así pequeñito? Yo prefiero ir subiendo esos pequeñitos y subiéndolos, y cuando tenga ya 100 vídeos, ya ese pequeñito es grande. Entonces siempre tengo visualizaciones y tal. Yo esperaría, si te sobra tiempo. Ya has hecho todos los vídeos que quieres. Ya has hecho stories y dice estás así en casa y dice, oh, vamos a hacer un short video, vale, haz un short video. Pero si no yo gastaría esa energía en hacer vídeos así consecutivos, con estrategia, con todo lo que estamos aprendiendo aquí. Vamos a ver si hablamos luego, es que claro, revisando canales tengo que decir lo que los canales le veo rápido, pero te, yo quiero hablar de cómo hacer cadenas, o sea, como series, como de Netflix, una serie de vídeos, ¿no? No lista de reproducción, estoy hablando del contenido estratégico. ¿Qué, qué vídeo voy a poner primero? ¿Qué hago después? ¿De qué hablo aquí en el medio para que la gente se me enganche ¿no? y vaya a estar en cadena? Todas esas cosas que no las vamos a ver en los vídeos, pero yo me voy a intentar preparar un temario para cada directo de estos, dar algún tip de estos y le pongo la música. ¿no? Pasa es que esa musiquita es como de tensión. Si es un, algo bueno, ¿para qué le voy a poner esa música? Seguimos. Eh, pásame alguna preguntita, porfa. Hola Javier, saludo desde México. Ah, aquí hay una. Si mi canal tiene una infracción por derecho de autor, ¡ay! Bienvenido. Cuando me llegue el momento de ser parte del programa de socios, puede ser que por esa falta que no haya podido aceptar. Eh, Pónmelo de nuevo, porfa. Eh, puede ser que por esa falta, que esa última parte creo que es importante, no me vayan a aceptar para la postulación de monetización, dices. Una infracción cuando en el momento va a ser parte del programa de socios. No. El programa de socios es objetivo. Cuatro mil horas, mil seguidores o mil suscriptores. Ya está cuando son los relojitos que tú los debes saber de memoria, por lo general va uno mucho más rápido que el otro, no sé, depende de tu contenido y todo esto, y cuando llegue allí instantáneamente pop desaparecen los relojes y ya te dice bienvenido tal y cual, te avisaremos cuando tu proceso de pan. tienes que solicitarlo, no, no es, tienes que darle un botoncito, ves un botoncito ahí que te va, a... lo vas a ver porque cuando entres a tu canal va a haber hay una fiesta, ¿no? Le das al, al botón y no sé. Allí, ¿Eh? Ah, va, no, pero un momento. Entonces, allí puede pasar una semana, un mes y tal. Pero es totalmente objetivo. Tienes que tener varios strikes y cosas serias para que el copyright es serio. Pero uno, por lo menos, no creo que te haga nada. Si tienes dos y tal, sí, ahí puedes tener algún problemilla. Pero acuérdate que los strikes a los tres meses ya se borran todos. Y la advertencia que me han puesto a mí también a los tres meses. A ver, si has hablado de una cosa, si has metido la pata, pero de una manera brutal, eh, super chat. Raúl Cruz, muchísimas gracias, Raúl. Qué bueno, qué bueno que uno siente de verdad que la gente lo apoya y que gusta lo que uno dice. Muchísimas gracias, Raúl. Entonces, eh, no creo, puede que lo retrase porque el canal lo van a poner, una lista que pase por la puerta, como cuando llegas a un país así que no es el tuyo en avión y... Ah, y este pasaporte, pásate por la puerta de la derecha y tú dices, uff, ya aquí vamos a empezar a la maleta. Lo mismo, te van a poner ahí a la derecha y ya está. Pero si tienes todo en regla en la maleta, oye, que tienes aquí una, sí, pero es una, no son tres, ya está. Entonces lo puedes retrasar un pelín, pero no te lo van a quitar. Eh, hay muchas formas de acelerar el proceso de las 4.000 horas y las los 1.000 suscriptores, pero a veces no vale la pena. Te digo, no vale la pena, no siempre vale la pena. También hay todo la posibilidad de hacer hosting o rates como se hace en Twitch. Eso me lo estás preguntando o me lo estás diciendo. Vale, sí, hay muchos truquillos y cositas y un montón de cosas, eh, herramientas, no cosas, para intentar acelerar todos los procesos, para que más gente entre. Lo que pasa es que siempre al final. Eh, como esto es una carrera de muy largo plazo, es, una, es una, un maratón pero de muchos kilómetros, no es una carrera de 100 metros planos, en 100 metros planos te puede... ¡Ay, es que arranqué un pelín antes del, del disparo! Es que... ¡ay! Pero cuando es una maratón de 100 kilómetros da igual que haya salido un segundo antes, porque no tiene nada que ver. Y eso es YouTube. YouTube es una maratón muy larga. Entonces, los truquitos te pueden ayudar un día con un vídeo, pero no podemos basar eso o en herramientas y cosas, ¿no? Cuando me hablas, eh, Twitch es más creado para eso, y Twitch es más creado sobre todo para monetizar todo, o sea, hago así, ya, págame un euro, dame dos, dame tres, y está bien, es un modelo de negocio que está funcionando muchísimo, es de Amazon. Eh, el 99.9% del contenido es gaming y hay un 1% o 0,1 lo que he dicho, 0,1 de conversando con y tal, pero no es un público, si no eres gamer, es un buen momento para empezar porque eres único, o sea, vas a ser una persona que habla de las pocas del tema que hables, pero también hay poquita gente allí. Aquí en YouTube tienes mil millones de personas esperándote cualquier tema, en Twitch de los millones que tenga el 99.9 gaming. Si eres de gaming Bien, pero ya tienes muchísima competencia. Si no eres de gaming, bien, porque no tienes competencia, pero cuando abras el salón ahí tu tienda, no hay mucha gente que entre. Entrarán dos o tres, atiéndelos muy bien, y de aquí a un tiempo, posiblemente Twitch también sea una plataforma importante para otros temas. ¿no? De hecho, TikTok parece que también está empezando a. Pero claro, y tienes una limitación de tiempo importante. Entonces, en ese sentido, otra preguntita. Eh, cualquier cosa, son las nueve y doce. ¿Cuánto se gana en YouTube por vídeo monetizado? ¿Depende del país que te vean o es igual para todos? Depende de, no solo el país, depende de... A ver, si yo hablo de finanzas, y este es un canal donde vienen banqueros a, a ver mis vídeos, porque yo doy trucos para los banqueros, para que ganen más dinero, sus bancos, ¿quién se va a publicitar aquí? Rolls Royce, <laughs> Jets, vacaciones en, en Suiza, ¿no? Y eh, esos están dispuestos a poner dinerito para que salga aquí vacaciones en Suiza. Rolls Royce, ¿no? Y cuando la gente va a entrar a mi vídeo, espérate, cómprate tu Rolls Royce. Y salgo yo, hola, ¿qué tal? Pero no es el caso. Entonces, si yo hablo de gaming, el tipo de público de gaming es un público joven que no tiene mucha capacidad, en su mayoría, muchos sí, pero en su mayoría no tienen una capacidad de gasto importante por la edad, por la situación, lo que sea, ¿no? Hay públicos y hay temas que, donde se mueve más dinero. Puede ser por ese motivo o puede ser por la competencia. Si hay millones de canales ahora hablando de hazte millonario, cómo hacerse millonario, cómo hacer dinero de la nada, ¿no? que hay ahora un montón. Hazte haz 20 cifras y no tienes ni que estudiar, ni trabajar, ni invertir, ni gastar, ni durmiendo. Bueno, cada quien que intente probar a ver si le funciona. Pero de eso hay así. Y si hay así es porque hay gente que, que le sigue, le cree, a algunos le funcionarán. No, o sea, no me quiero meter ni criticar. Entonces, si hay mucha competencia, y ese es mi tema, para yo publicitarme en el canal de Javier, muchísimas empresas van a querer estar en mi canal, entonces van a competir entre ellas. Entonces, una dice, yo pongo 3 euros, yo pongo, es una subasta, yo pongo 10, entonces la que pone 10 es la que va a salir aquí, y yo gano más, porque yo gano un porcentaje de los 10. Entonces, ¿qué canal gana más? Pues mira... En Estados Unidos, al público de Estados Unidos se le gana mucho dinero, al público europeo se le gana muchísimo dinero también, al público australiano se le gana mucho dinero, pero hay, dependiendo del país, del tema, de la edad del público, como te digo, y de los patrocinantes que quieran patrocinar tu vídeo, puedes ganar muchísimo o poquísimo. ¿no? Todos tenemos en, 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 en Analytics, ya la boca la tengo, que no he tomado agua hace tiempo. Una cifra que se llama RPM, que es lo que realmente tú ganas por cada mil visualizaciones. Eso puede estar entre cero. Yo tengo un cliente que está en cero y pico de céntimos cada mil visualizaciones. Es muy poco, muy poco. Tiene, entonces yo le decía: Mira, es que el público debe ser público que la gente que se quiere publicitar allí, las empresas que se quieren publicitar allí, no tienen ninguna competencia y con poner un céntimo. Ya sale tu anuncio. Entonces tú ganas la mitad de un céntimo. Espero haberme explicado bien de cómo es un poco la teoría de esto. Lo quiero explicar rapidito, porque si no es un proceso muy complejo, pero es una subasta. Y el que ponga más, sale. Pero claro, si no hay nadie que pone más, si con un céntimo ya sale, pues tú ganas la mitad de un céntimo, un poquito más. Y entonces, claro, al final mil vídeos, pues te pagan eso, 12 céntimos. Y si lo que cuestan mil visualizaciones y me pagan 12 céntimos, 20 céntimos, qué burla es esta. Hay gente que gana 30 dólares cada mil visualizaciones. Si te pones dos vídeos publicitarios seguidos en tu vídeo, bueno, es malo. Posiblemente sea malo. Tiene que ser un vídeo muy interesante. Eso es que tú puedes escoger dónde pone. La gente que no se ha monetizado no no lo ve, pero tú, te, tú a cada vídeo sale como una línea de tiempo y tú puedes poner dónde quieres que salga cada anuncio. Entonces, yo, por ejemplo, digo: ¿Quieres resolver el dolor, como hablábamos antes, tal? Pues tienes que hacer. Y ahí le pones el anuncio. Posiblemente mucha gente diga, tengo que ver el anuncio porque yo quiero saber cómo resolver esto que me duele. Bueno, cuando digo dolor es de marketing, ¿no? no dolor físico que también a veces. Pero es dolor de un problema, una necesidad o algo que necesito o que tengo. Entonces, claro, lo pongo en el punto donde yo digo, si la gente aquí se va a un anuncio, no me va a abandonar. Va a seguir viendo el vídeo. Pero si pongo dos, ahí tienes que ver qué conviene más. Ganar un poquito más de dinero, pero con mucha menos gente. Porque al tener un segundo anuncio, mucha gente se te va a ir en ese momento. ¿no? Para eso ya veremos luego que hay un, una gráfica... Eh, la voy a enseñar, la voy a enseñar un momentito. Hay una gráfica que la tenemos en cada vídeo, perdón, que todavía... Eh, voy a poner un directo, por ejemplo. Voy a poner el directo este donde nos metieron el, el aviso, ¿no? la advertencia. Entonces... Me voy a estadísticas un segundito y ya traigo aquí el, el, la imagen. Pero es que hay mucha información que es privada y que eh, les quiero mucho a todos, pero es información privada. Entonces, bueno, pero fíjate, todos tenemos esto que es la retención de la gente en un vídeo, más o menos. Y la tenemos aquí también, ¿no? Entonces aquí te dice los momentos clave de retención de audiencia. ¿no? Entonces aquí te dice, oye, aquí hubo un pico. Aquí el 15% de la gente que entró, entró un 100% cuando le llegó el aviso, pero mucha gente en ese momento no pudo verlo, lo quiero ver luego, le pongo marcar y lo veo otra vez, o uff, otro vídeo con Javier, no me lo aguanto. Hay de todo en la viña del Señor. ¿no? Entonces aquí me dice, mira, aunque esto es mucha gente, esto siempre va a ser así, ¿no? Pero fíjate cómo la gente se fue manteniendo, este fue el pasado. Entonces, si tú pones la Publi aquí y ves que la gente sigue más o menos, no pasa nada. Pero si tú pones una Publi aquí y ves que de repente viene un vacío, un valle, ya tú ves que ahí se te fue un montón de gente. Por la Publi, quítala. Entonces, eso es una manera de ir trabajando luego con mucha estrategia, donde poner el aviso publicitario para que no te haga pupa, no te haga daño. Y esto no tiene eh, error, ¿no? o sea, esa es la realidad real. Entonces es mejor dejarse llevar por esto y no por la intuición o yo opino, yo pienso, yo me imagino. No, no. Aquí están los datos de verdad. ¿no? Cuando son directos hay mucho de esto, porque el directo, eh, la gente, no todos pueden en el mismo horario, entonces pasan estas cosas. Por lo general es algo así como esto, ¿no? Y al final, cuando te dices, y hasta aquí hemos llegado, ¡bum! Se te. Se te viene hacia una bajada brutal porque la gente ya sabe que hasta ese momento hay información y luego ya es despedidas y todo esto. Todo eso lo iremos hablando. Sorteo. <laughs> Técnica cielo. Muy bien. Vamos a hacer el sorteo del de curso. ¿no? Entonces, bueno, los cursos, porque claro, tengo que enseñarlos. No todos. Vamos a hacer sorteo de. Eh, estos son los cursos. Tengo 12. Mira, aquí está el nuevo. El curso de cómo mejorar tu voz. Entonces, vamos a hacer eh, un regalo de los cursos que cuestan 19 dólares, ¿vale? Todo los que, el que gane o la que gane, luego me escribe y me dice, Javier, de todos los que cuestan 19, yo quiero tal, uno de estos. Y encantadísimo de la vida, eh, lo va a tener de regalo. Necesito de información a la persona que gane el nombre y el email, que me lo mande por email, ¿vale? Y una captura de que es tu canal, por si acaso. Todos somos aquí honestos, pero prefiero dormir tranquilo. Entonces, eh, tenemos de cómo mejorar la imagen en videoconferencias, neurocomunicación, que alguien, alguien habló por ahí que lo hizo. Cuesta 15, pero bueno, no pasa nada. 4 euros que lo usamos en un café. Y todo esto. Una pregunta me están diciendo por aquí, cuéntame. A ver la pregunta. Raúl Cruz, ¿cuántos suscriptores debe tener para que salga ese botón de unirte? Porque he visto que unos tienen unirte. Vale, de los miembros. Eso es una muy buena pregunta porque hasta hace muy poquito eran 30.000 suscriptores para que tuvieses la membresía activa. Se me está cayendo el pinganillo este. Pero ya no. Ya te lo pueden dar con. Ya apenas estés monetizado, te lo pueden dar dependiendo de no sé qué. O sea, un montón. Acuérdate que son 80, 80 millones de variables que tiene YouTube de cada canal y vídeos y todo. Entonces, no sabe nadie, ellos sabrán. En qué se basan para decidir si son con mil, con cinco mil, con diez mil. De repente te lo dan con mil, pero porque un vídeo lo vieron mucho, porque ese tema no lo hay, o porque. No lo sé. Pero ya con apenas te moneticen, pudiera ser candidato a que te lo den. La membresía se gana, se puede ganar mucho dinero. Si tu estrategia va de monetizar la membresía, hay gente que gana mucho dinero. En un programa anterior, que no me acuerdo cuál es, el 2 o el 3, Míralo, porque ahí hablamos de cómo te puedes ganar 6, 7, mil euros, dólares, perdón, al mes. Pero sin mucha, o sea, no es el, el youtuber. No, no. Por lo general, cuando lo trabajas, puedes lograr esa cantidad mensual en un tiempo relativamente corto. Relativamente corto. No corto, relativamente corto, ¿vale? Aquí los tiempos son muy subjetivos. Juan Maranda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No es la cantidad ni mucho menos, es el detalle. Que esto lo que me dice es que lo que te gusta, perdón, que lo que digo, te gusta. Ya no es la boca, ya es esto, que va más lento. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu consejo. Gracias, Juanma. Muy amable, de verdad. Aquí en el corazón. Entonces, bueno, vamos a, a regalar uno de estos cursos que eh, son online, los haces en, en un día, dos días, y la verdad es que la gente está muy contenta con los de OBS, no te quiero ni contar, ¿no? Pero. Esto es todo lo que yo opino que un youtuber necesita, ¿no? Cómo hablar a la cámara, cómo desarrollar ciertas técnicas para convencer, para conectar, luego el de YouTube, luego el de Zoom porque muchas veces la gente hace Zoom y luego lo emite por su canal de YouTube, dependiendo del tema, los coaches y este tipo de profesiones así muy casi de formación, el Zoom y el YouTube lo funden. Entonces he hecho un curso también de Zoom, ¿no? Porque no todo el mundo, cuando se mete en Zoom, lo que sabe es darle a la camarita, al micrófono, pero es, divídeme en grupos y el otro, y, y en el sonido de una música, y ahí ya la cosa se complica. Ahí en el curso lo tenés todo. Entonces, bueno, yeah. el que gane ya sabe que entra aquí, me envía el correo y la captura de su correo con eh, el canal. Y de esa manera ya demuestra que es de ella el canal, o de él o de ella, y me dice qué curso quiere, y ya está. Y hoy mismo ya lo va a hacer si quiere. Pongo aquí y mi pregunta. Ay, café, todavía no escriba así porque entonces tenemos un problema. Vamos a ver, ¿quieres que te regale un curso online de los míos? Escribe sí, ya. Venga, ya. Voy tomando agua. Café empresarial, vuelve a lo poner. 45 hasta Rincón del Auma, 46 hasta Profe Catita Silhouette. Oye, ¿me tienes que decir de qué va esto de Profe Catita Silhouette y más? ¿De qué va tu, tu curso? Una cosa, el que esté escrito dos veces, creo que luego lo descalificamos porque si no está haciendo trampitas. O trampa, o trampotas, y no es la idea. 58. Vamos a dejarlo en 60, me pongo aquí para que todos los veamos. 60. Eh, no sé si Dulce Revelación Cundoacaquense, Canense. No sé si esta gente está arriba, pero esperemos que no. Van 62, 63, Elisa e Idena. Bueno, ponemos 65 porque no quiero, ya estoy abusando mucho del tiempo de todos ustedes, de todos vosotros. Así que vamos a poner 62. ¿Esto qué significa? ¿Sí o no? Eric, yo sé que es el logo de YouTube, ¿no? Encantado de recibirlo. Bueno, vamos, 60 y... Vamos aquí al inicio donde estaba... Eh, ajá, café empresarial, que me imagino que lo va vuelto a escribir. Y empezamos aquí. 58. Vale. Vamos a poner 60 entonces. 60. A ver que esto marque. Y vamos a por ello. Una, dos y... Espérate que me pongo yo. Una, dos y tres. 50. Uf. Pues a ver, debe ser uno de los últimos... Pero últimos, últimos. No había salido tan alto, yo creo. Pues vamos allí, empezamos. Eh, aquí.

50, 51 y 52. Materiales de física. Me estaban viendo a mí y no hay conteo. Pero bueno, materiales de física. ¿eh? Chicos, ya, ya, eso es. Materiales de física. Entonces, bueno, todos tenemos el chat y lo podemos contar. Yo lo he contado, creo que no me he equivocado. No hay preferencias, por favor. Eh, materiales de física, acuérdate, tienes que mandarme un email, lo tienes aquí en el canal eh, o al Telegram también. Tu email, tu nombre y una captura donde me deje ver tu email con tu canal, ¿vale? Que es materiales de física. Materiales de física no existido, pero no ah, espera. Vale. Bueno, pero está al final. No me están dando aquí las instrucciones. Entonces, eh, es que me estaban diciendo que lo habías escrito otra vez, pero al final y tal, y bueno, no entró en el... Entonces, bueno, eh, materiales de física. Acuérdate, envíame eso y también envíame, métete a mi web, ves el curso que quieres de 19 dólares y me dices, quiero este. Hoy mismo tienes la entrada y siguiente. Y ya espero que te haga muchísimo bien. Intento que los cursos sean rápidos. Eficaces, enseñen mucho y que no dures mucho haciéndolo, porque entonces después ya la gente no los termina. Eh, no, rapidito, en uno o dos días ya los tienes listos. Eh, ¿Qué me has dicho? ¿He escuchado otro qué? Vale. Aquí me están pidiendo que haga otro. ¿Hago otro? ¿Qué me pones en el chat? ¿Hago otro o no hago otro? Bueno, ya Materiales de Física tiene su curso. Esto como si fuesen gratis. ¿no? A ver, ¿quieres hacer otro o no? A ver. Bueno, no soy Beto, ya he dicho que sí. Técnica, pero eso sí, el que escriba dos veces eh, se elimina, ¿vale? Porque quiero ser súper justos. Empecé en donde dice técnica cielo ni a un califa, ¿no? Pero escribe sí, por favor, porque me ponen a dudar a veces con frases que no dicen sí y repitió como dos o tres veces, Elena. Pues vale, vamos a pasar esta vez, pero de, a partir de ahora, en todos los programas adelante, el que escriba dos veces, y si esta noche veo que escribió dos veces, pues lamentablemente eh, le tengo que decir que, que estaría descalificada, creo que es justo para todos, ¿no? Vamos a ver aquí mientras entre todos. Patricia Moreno es la primera que dijo: Si quiero, después del gatito. Y ahí vamos. Este tienes que escribir sí, ¿vale? Todo lo que no digan sí, tienen que escribir sí, pero una sola vez. Una sola vez, por favor. Que es que mmm, vamos a dormir todos tranquilos. Entonces, si todo está bien claro y nadie hizo trampitas y tal y cual, todos nos vamos a ir a casa diciendo: Oye, y lo intenté, ¿no? Bueno, pues la, el siguiente programa, lo que sea. Entonces, si nos portamos bien todos. Nos vamos a llevar bien todos. Aparte que si luego había gente que te había seguido y pones aquí dos veces, te van a deseguir. Te van a decir, este ni no lo sigo ni de casualidad, porque estaba haciendo trampa. Es lo que tiene la imagen. Hay que tener una marca personal ahí súper limpia. Pero bueno, eh, esperemos que todos y todas las que están aquí, de personas con canales de YouTube, hayan escrito una sola vez. Sí, ¿vale? Y lo volvemos a hacer. Vídeos de texto, técnica cielo, Oscar, pati, patios, ah, bueno, patios producciones, que dio un super chat. Fred cuenta cuentos, dulce revelación, William Martín, bueno, es que sí, somos muchos. Parece mentira, pero somos muchos. Y de verdad, de corazón, agradecido que estés aquí un sábado por la tarde o en la noche, dependiendo de dónde estés, que ya tiene mucho mérito de tu parte, muchísimo. Vale, pues eh, si no ha escrito nadie aquí dos veces, debemos ser seguramente la misma cantidad de gente. Entonces vamos a poner igual el mismo la misma cantidad de gente aquí en, en la ruleta y lo que hay aquí es un orden diferente que por supuesto no tengo absolutamente nada que ver en el orden que hayáis escrito el sí correspondiente entonces relatos y sincroni sincronicidades charlas y tertulias por supuesto bien veto curiosidades Sirope de Canadá oye qué bueno eso la sorbenticia no se borra. <laughs> Bien, vamos a llegar hasta Beto y bueno, si alguien lo pone, igual que no sea dos veces, porque va desde el gatito que está aquí, ¿no? Entonces, vamos con la ruleta. Hay 60, 1, 2 y 3. El 23. Vamos a ver, 23.

History, esperemos que no lo hayas escrito dos veces porque de verdad esta noche voy a tener que verlo todo y si estás dos veces es que me va, me va a dar dolor pero tendría que no darlo y el siguiente programa lo damos, o sea, damos más. Quiero decir, no es que me lo quedo sino que lo damos pero a otra persona, ¿vale? Y así todos lo tenemos las mismas posibilidades y creo que todos vamos a estar contentos. Eso lo vemos ya desconectados. Oye. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a la gente que escribió los chats. Muchísimas gracias a la gente que dio super chat. Y muchísimas gracias a ti, que estás aquí, pues cada programa. Recuérdate inscribirte en la lista que está aquí abajo en la descripción para que te avise cada vez que venga un programa de estos, porque seguro que algo te ha quedado, aunque no te haya tocado tu canal. Seguro que como yo hemos aprendido cosas. Entonces, inscríbete para que no te pierdas ninguno. Todavía no tengo un día fijo, creo que no lo vamos a poner porque tengo 40.000 cosas. Entonces me cuesta poner un día fijo, pero qué bueno. Espérate que quito el cartel y leo esto. Yo, History Tops, muy bien. Ojalá no has puesto dos veces, ¿verdad? History, esperemos que no. History Tops se parece el logo de History Channel, ¿eh? mm, está bien. Bueno, eh, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte a ti, a toda tu familia. A cuidarse, muchísimo, muchísimo. A cuidarse entre todos y a dar. Es momento de dar, es momento de dar todo lo que sabemos. Todo lo que podemos dar a los demás materialmente, físicamente, nuestro tiempo. Y eso de verdad nos va a hacer mucho más felices a todos. Un abrazo.